Semana más con un chico de gente aquí en el miércoles de Pur de Patos, que aprovechan el 2x1, que vienen a divertirse y a disfrutar de la comedia. Así todo quedan como 20 lugares, la neta. Sí, pero está chido, tío Robert. O sea, es que esa gente pudo haber muerto en el camino y no lo sabemos. ¿Crees que algún día nos agarró un temblor aquí? Así, guau, 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 guau. Oye. Siente culero, ¿verdad? Cuando uno lo hace así. Luego es... Menos los del interior de la República siempre les hacen guau, guau, guau. Y se te quedan viendo así, güey. ¿Qué es eso, joven? ¿Una gallina? ¿Qué? No, se siente bien culero. Los chilangos la tenemos. Sí, bueno, como que cada estado o cada ciudad tiene su cosa que los espanta un chingo, ¿no? ¿No crees? O sea, por ejemplo, ahí en Culiacán... Sabía que iba a ser ahí. Es otra cosa lo que los espanta. Otra. La lluvia. Los culos. Ay, ¿cómo que Culiacán le espanta los culos? No, la lluvia de balas, güey. Ponte chingón. Sí, hay culos que espantan, güey. Sí, ¿verdad? No por feos, por buenos, que dices, no mames, qué culote, güey. Ay, no me... ¿Nadie me vio? ¿Con quién viene? O sea, no la vaya yo a... Es que tú no sabes, imagínate que estás viendo el culo y es de un capo del... un cártel muy capo. Y tú ahí de... así está de sabroso. Con que viéndole el culo a mi vieja. Así. Con que viéndole el culo a mi vieja, güey. ¿Ya acabaste de verle el culo a mi vieja, güey? ¿O te espero otro ratito antes de partirte tu... Y tú así... Bueno, ya si me la van a partir, espérenme tantito. Ah, ya es inevitable la partida de madre. Si ya es inevitable que parta mi madre, denme un minuto. Sí, ¿qué c*** tiene tu vieja, eh? Que valga la pena. ¿Qué c*** tiene tu vieja, güey? No. Yo aplico la de, o sea, como legal. Yo voy caminando y si el culo va a la mirada, yo nada más me quedo así. Lo que alcance a ver en el horizonte. Eso aplico, tío Robert. Para no pelear con mi señora, es el culo fue a la vista. Eso es lo que... Es legal, mi amor, lo siento. Vamos al bar y tú viste, yo ya estaba viendo para allá y el culo entró a escena. No sé cómo se atreven esos güeyes a tocar personas en el metro. O sea, es que ¿qué disfrute puede haber en pasar atrás de una vieja y hacerle así? Órale. Pues nada. O sea, la verdad yo no encuentro disfrute en eso, güey. De hecho, nunca ha funcionado. Es como los piropos, como todo lo que hemos señalado de que nunca ha funcionado. O sea, nunca va a voltear un amor y dice, ay, buen... vamos, ¿a dónde vamos? ¿De aquí a dónde? Aquí en Metro Normal conozco un motel, ¿bajamos ahí o qué? O sea, nunca ha funcionado. Bueno, que... yo estoy seguro en tu vagón, de repente se hacen así, mira lo que traigo. Dice, va, si me interesa. ¿A dónde vas o qué? Porque yo bajo en panteones. Y a lo mejor dice, pues yo en Tacuba, pero me sigo otra. Porque después de Tacuba es panteones. Entonces... pues ahí sí hay... Yo siento que hasta ha de cambiar los productos que venden en el último vagón. Ya ves que en los demás, marihuanol, crankies, frescas y así. Sí. O sea, yo creo que en el último vagón sí se sube un güey así de... Sí, mire, salió la compra, salió la venta. Es el nuevo popper, es el popper. El bonito regalo para el niño... No, para el señor o la señora. Mire, se va a llevar a la venta el dilatador... Y así, no, ya por sí ya vamos tarde. Luego quedarse a coger. Pues, ¿dilatarse más? No, ya no me dilato más. Tío. Pero tenemos un publicazo hoy, tío Robert. ¿Qué te parece si empezamos a interactuar con ellos para ver qué nos pueden contar de la vida? A ver, ¿tenemos a alguien a quien se hayan camaroneado en el metro? ¿En el metro camarones? ¿Alguien que se hayan camaroneado en el metro? Hombre. ¿A poco? ¿O por pura estadística alguien le tocó? ¿O camaronean todos? No.
Seguro hay alguien. Oye, van a decir que ay, la gente que viene no usa metro, ¿no? Así, ay. ¿Qué pasó, señor? Oiga, ¿por qué usted viene cojito? Tengo insuficiencia renal. Entonces se me cansa la rodilla y es por eso que uso... ¡A chinga! Bueno, la, perdón. Ay, luego, luego, el otro celoso así de... Tranquilo, güey, también hay otros cojitos. Pero no escuchaste lo que dijo, perdóneme, sí, con todo sí, respeto, sí, de sí, inválido a inválido, pero... No, es que tengo insuficiencia renal y se me cansan las rodillas. Sí, no, es que se van desgastando los huesos y todo lo... No, yo sí le creo, ¿eh? No, no, a mí no me explique. Puro pendejo duda de una persona enferma. Pues es lo que veo. Pues es que, o sea, luego, luego, luego el ataque. Ah, viejo mentiroso, oiga. No, ya no... Oye, yo no dije nada. Por la insuficiencia renal se le cansa su rodilla. Sí. Porque el riñón que le falta es el de este lado, ¿no? Los dos ya no sirven. ¿Los dos ya no sirven? Pues ¿cuánto tomó, oiga? No. Diabetes. Hasta la que viene contigo. Es mi hija. Diabetes. ¿Sí no era bien? No. ¿Es por diabetes? Está diciendo que sí. Está diciendo que sí. ¿Era bien o no tu papá? Ah, no. Sí. Ahí está. O sea, la niña es mentirosa. No, por... Hipertensión y diabetes, fue por eso que pasó. ¿Por tomar coca? También. Dos al día de esas de medio litro. ¿Dos al día de medio litro? Sí. No, pues ya es para un litro. ¿Para qué no tome coca? No, yo tomo, pero sin azúcar. Ah, qué saludable. ¿Por qué el público se ríe de mí? Ay, ¿qué? ¿Sabe qué? Mande. Sí la voy a dejar. Voy a empezar a dejar la coca sin azúcar, porque la neta... Qué miedo que venga yo malito con insuficiencia renal y un p*** me diga, ah, no es cierto. No, es un hijo de... Para evitar ese momento voy a dejar de tomar coca, se lo prometo. Ojalá. Poco a poco voy a dejar de tomar coca sin azúcar. Es más, ahorita... Sí. Rory, ponme un agua ahí. ¿Gusta una agüita o mejor no? Pues me la chingo. ¿Una coquita? ¿Una coquita, don? Una coquita sin azúcar. ¿No? Gracias, gracias, gracias. Una paleta payaso, ya ve que aquí... ¡Ahí está! Ahí está. Unos goicotines, algo que... Usaba, ya no. ¿Ya no? Un saba, dice que un saba. Rory, está bajando. Un agua y un agua para el señor, por favor. ¿Alguien más quiere agua? ¿Sí? Solo hay para diabético, ¿eh? Enséñenme si tiene insuficiencia renal y... De aquí en adelante, cualquiera que venga con insuficiencia renal, cojo, se le regala un agua. Órale, va, no, me parece. No, somos tienes espléndidos. Insuficiencia renal, te regalamos un agua. Ese es el eslogan. Ahí viene el agua, ahí viene el Rory, corre, que corre. Córrele, Rory, porque el señor tiene insuficiencia renal. Gracias. Y es gracias, agua Santa María, ¿eh? No cualquier agua. Gracias, gracias. No es de esa de motel que... Parece, ay... Parece, va, no, es de la buena. Don, cuídese. Motel caro, como sí, quiero, cuídese. ¿Y qué está esperando, riñones o qué? No, todavía no. ¿Qué estás esperando? ¿Qué? Mire, yo ni escuché qué dijo ese güey. ¿Qué está esperando morir? Dice un güey de ahí, güey. Llevo 6 años vivo, gracias a Dios, cabrón. Ahí sigue vivo, ¿no? Sí, gracias a Dios, llevo 6 años vivo. Entonces, no, pues más, ¿no? No, lleva más, como... ¿no? Bueno, si lleva 6 años vivos, no puede salir en la grabación. O sea, no, pues sí se ve. Sí se ve. Sí. 6 añitos y ya se ve tan. ¿Y qué le mandan de lunch, oiga? Si no puede comer. No, a partir de que me dio la insuficiencia renal. Así todos los días en el regreso comiendo dulces y el señor, no. Miren ya cómo ando, dicen. Todavía no sé ni contar. No sé contar hasta el número que tengo el azúcar. Sí. No, 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 tiene más de 6 años. Bueno, a partir de que me dio la insuficiencia renal, llevo 6 años vivo. Ay, tampoco me hable como si yo fuera... ¿Qué gritó? No, no, no. ¿Qué gritó? ¿Gritó? Es que también el señor me habla de una manera, cojo. No, 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 no. Yo defendiendo lo de ti, que eres un pasado de... Y el señor... Nada más le falta decir, pinche gordo. Sí, hasta me vine vestido como tú, cabrón. ¡Ájale! Mira. No la hagas, parece augurio. No, en serio. No, sí, es muy fan del tío Robert y el Cojo Feliz. Sí, a huevo. A huevo. Sí. ¿De quién más? Hasta la muerte, dice. ¿Eh? Ah, bueno.
próximo año, dice. Oiga, ¿cómo se llama usted para meterlo a la tómbola? A ver si sale. Daniel Martínez. Daniel Martínez. Viene con su hijita, culeros, no estén ahí. No hay pedo. No, pero tú también ya te vas. Tú ya no estás tomando coca, ¿verdad? ¿No? ¿Y chupando? A huevos, dice. Alcohol. A huevo. Cuídate. Te voy a hacer una pregunta que todo el mundo sabe. ¿Cuántos años tienes? 19. No, sí, Robert. Justo, chinga tu madre. Justo como te gustan, tío Robert. 19 años y próximamente sin papá, güey. Se la es un ganar-ganar. Sí, no, le pregunto para que se cuide. Sí, no, se cuida, pero de ti. No mames, ¿es que las huele o qué? Se va, no, que se va a cuidar, pero de ti. No, ya nos vamos. Nunca me dijo su nombre, don. Daniel Martínez. Sí, te dijo Daniel Martínez. Daniel Martínez, ¿eh? Muchísimas gracias por compartir. Un aplauso, por favor, que te mejores, carnal. Te deseamos lo mejor de parte de Pur de Patos. Aliviánate. Gracias. Aliviánate pronto, carnal. Y si te mejoras, recuerda que fue porque te regalamos una agüita. Igual, al que digo que me iba a morir. Por eso. No, huevos con azúcar, hijo de pecho. Huevos con azúcar. Oye, tío Robert, sí quiero hacer una pregunta. O sea, ¿es de mala educación que se te muere un familiar de diabetes y el 2 de noviembre compras calaverita de azúcar? Sí, es de mala educación, ¿no? No, ya está muerto. Al contrario, es padre. Porque dice, bueno, me morí, pero ya déjenme mi calaverita de azúcar. Ah, ahora sí, ya por fin, sí, ya puedo. Sí, no digas, ¿cuándo has visto insulina en una...? En una ofrenda, sí. ¿Cómo te llamas? Samantha. Samantha, agarra el micrófono. Ah, muy bien. Dime una cosa, Samantha, ¿alguna vez te han camaroneado en el metro? Pues sí. ¿Sí? ¿Cómo estuvo? ¿Cuántos años tenías? ¿Tenías todavía esos tatuajes? No, estaba morrita. Estabas morrita, sin tatuajes. Ya con tatuajes como que uno dice, hola. No, le arrimo el chile, me lo corta, güey. ¿A poco? Sí, sí. Que le arrimas el chile y ya después lo tienes tatuado. ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tenías? Como... yo creo. ¡Qué hijos de p***! Desde los... ya. Sí, hijos de su... ¿Y fue alguien de tu edad o más grande? No, más grande. ¿Cómo? De tu edad. ¡Ah, la verga! A ver, pendejos, no era yo porque cuando ella tenía... pues no... No tenía yo mi edad. No tenía yo mi edad. No tenía yo mi edad. ¿En qué metro fue? En camarones, dicen. No, pues como por Portales Nativitas. Portales Nativitas, no te acuerdas exactamente bien. No, es que sea un buen recuerdo, no es como, ay, me acuerdo de Nativitas. Ay, la vez que me mandó. Pero a ver, ¿tú ibas parada o qué? Sí. Iba parada, güey. Oye, tío Robert, hay que preguntar, ¿qué se prefiere, el arrimón clásico o el arrimón de peluquero de hombro? Ahorita le pregunto. Ok. ¿Ibas tú sentado o parada? Parada. Dicen que también él, no sabemos, ahorita lo vas a preguntar. ¿Y entonces tú estabas acá con mochilita o qué? Sí, iba con mis abuelitos. ¿Ah, con tus abuelitos? Sí. Ese no respeta nada. Es que, mucha gente, güey, de verdad, sí. Cuando topemos uno de esos, sí hay que zapatearlo entre todos, la verdad. ¿Sí o no? Sí, la neta sí es pasarse. Luego con los abuelitos, el abuelito malo, insuficiencia renal y qué. Con el bastón. ¿Qué tenía tu abuelito? No, pues estaba chido de salud, acá se lo... ¿Ah, sí se lo vio? Sí. Ah, entonces estuvo muy cool la rimón. A ver, pues dime, no, cuéntame. No, pues, o sea, yo estaba ahí, pues, paradita y, pues... pues yo espero que haya sido su dedo, ¿no? ¡Hala! Ok, ¿por qué? Pues, ¿qué sentiste? Pues me andaba haciendo... Oigan, tuvimos que cortar porque estaba muy gráfico y estaba muy chiquita. Oye, pero entonces tu abuelito, qué bueno que lo ve. Sí, hasta lo sacó del metro hacia Vergara. ¿Lo sacó del metro? Sí, no mames, que lo saquen, no, sí, pero del país al hijo de su madre. Ese tipo de gente sí es la que es una pasada de verga. No, pues al chile sí. Al chile sí, ¿no, Samantha? Y después tú, ¿cuándo te empezaste a tatuar? A los 3. Sí, al día siguiente. ¡Al día siguiente! No quiero esta piel sucia, dice. Ay, no, Samantha, qué feo, güey. Qué feo. ¿Y ese quién es? Mi amigo. No. Espantatiburones. Es el espantatiburones. Parece
Arrima camarones del metro, man. Debería ser el espantacamarones. Oye, güey. No, bro, pero ella tiene una bonita historia que contar hoy. Ah, tiene una bonita historia que contar hoy. No. ¡Sí! ¡Ay! No, porque me da pena, dice. ¿Historia de qué? De desamor. ¿De desamor? No hay historia de desamor. Qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. No, sí. Vamos, Samantha, vamos. Vente. Agarra tu micrófono, vente. Ven, Samantha, me caíste bien. Pásate por allá, mira. Lleva para allá, lleva el micrófono tú. Ven. Ahí, para allá. Que por el medio, ¿no, güey? ¿Por acá? Bueno, ahora ya andan muy aquí producciones. Oye, tío Robert. Pues nada. Ahí solo vamos, ¿eh? Quería hacerte la plática en lo que venías para acá. Sí. Ofrécele un agua a Samantha, Rodrigo. Ay, perdón. ¿Tienes insuficiencia renal, Samantha? No. Lo siento, no hay agua para ti. Me fracturé la rodilla. No vale. Ah, ¿también? Sí. Bienvenida. ¿Dónde compran la ropa amarilla ahí los...? Es que le quise copiar al tío Robert. Sí, era como de su edad. Soy tu... Ah, sí, estás muy tatuada. Con razón. Ah, que para sí, que no te caigas. Sí, no te vayas a caer. Bienvenida. Y eso. A ver, oye, pues, tu amigo el espantatiburón. ¿Qué historia? ¿Qué historia tienes que contar según tu amigo? A ver, cuéntanos. Ese güey, no mames. Los otros 300 no se están divirtiendo, pero ese cabrón... El mejor día de su vida, dice, a huevo. Órale, por frenzonear me pasas, dice. No, qué parro. A ver. A ver, te labro. Pégate bien el micrófono, haz de cuenta que... Pues yo tenía un batillo, ¿no? Un batillo. Y yo le dije, pues hazme una mamada, ¿no? Y se robó los taladros de la vecindad. ¿En serio? ¿Se robó el taladro? Se robó los taladros de la vecindad. Ah, ¿tenían un taladro para toda la vecindad? Es que somos pobres. ¡A la verga, güey! O sea, tú andabas con un vato. Te lo llevaste ahí a la casa, dijiste, va, no hay pedo, vamos a... Sí, yo... A darle a la pasión. De tu crack house y te llevo al... ¿De tu gran house? Sí, de su crack house. Ah, crack house. Ah, pensé que gran house. Es que tenemos amigos ahorita. ¿Qué es un crack house? Perdón, yo soy pendejo. ¿Crack house? Casa de crack. No sé si ubicas como... ¿Ah, sí? Pues es que... ¿Cómo te explico, güey? Estoy tatuada, tío Robert. ¿Qué esperas? Ve, ¿qué dice aquí en el tatuaje del pecho? Bélica por inercia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál qué? Bélica. ¿Bélica? Por inercia. Por inercia. ¡A la verga! ¿Y en la pancita? No tocar, culero. Devuélveme mi taladro. ¿Y en la pancita qué dice? Plétora de esencia. ¿Cómo? Plétora. Plétora de esencia. Ajá. Pleito a la decencia. Plétora. Ajá. ¿Sobreabundancia? De pletórico. Que se quite la chamarra. Se quite la chamarra. Un medio hasta atrás siempre. Se quita la chamarra. Ahí van 1,000 varos. A ver que los lance. Sí. Ah, ahí van 1,000 varos. No, pero entonces se roba. Oye, que si le dan 1,000 varos se quita la chamarra. No, si le dan 2 taladros te cogen. Y ahorita, tú no sabes, estos güeyes por coger sacan taladros a ver de dónde. Saca el taladro de la cajuela, cabrón. Rápido, rápido. Pidiendo un taladro por Uber así. Güey, préstame tu taladro. Es para un proyecto. A ver, pero entonces, ¿te lo llevas a tu casa? Ah, no, ¿tú fuiste a su casa? No. No, él fue a casa de ella, a su vecindad. No, pues es que yo fui a la crack house porque pues, me gusta el degenere, ¿no? Ajá. Y pues... Pero si es de crack, de fumar crack. No, pues, o sea, es una... Pues, así todo, se le dice a un chiquero. Sí, ajá, ándale. Y pues... ¿Hay un lugar donde se antoja coger, sí o no? Sí, claro. Aquí donde no han barrido, aquí cógeme. Aquí en el baño puercote, ajá. Aquí mero. Aquí, que tiene este vidrio roto y... Sí. ¿Nunca te pasó que estabas así cogiendo y de repente pasó una cuca? Así de... Sí, varias. Bueno, y entonces la crack house. Cuéntanos más, está bien interesante. Y pues yo dije, no, pues te voy a sacar de tu miseria, hijo, ¿no? Yo te voy a recomponer, ¿no? Te voy a sacar de los vicios. Ay. Sí.
Y no, pues no, pero pues dije, va, pues te ayudo, me fleto, ¿no? Y ya, pues ya le pagaba yo ahí pues todo, ¿no? Así sus taxis al trabajo, de comer. ¿Ah, sí trabajaba? Sí, pero... O sea, todos los trabajos valen la pena, pero limpia pisos. Ajá. Lo gritó tu amigo. Todos los trabajos son dignifican a la persona y vale la pena ganarse el pan. Pero ese güey el que es. Oye, ¿y cuántos años tenías sí, tú? Sí, que pase ese culero, porque sí. Que pase ese culero. A ver, sí, güey. Pásale pinches patatibones. Y ahí viene para acá, ni le pedimos tanto, güey. Oye, ¿y qué tal? ¿Valió la pena todo lo que te robó o no? ¿Sí te taladró chido? No, pues era lo único bueno que tenía, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, cogía sabroso. Sí, sí, sí. Hola. Ah, hola, bienvenido. Este es el del crack, ¿no? ¿Va? Sí parece. No, no, no. Yo soy el que vende, dice. Es el dealer, dice. Hola, bienvenido. Aquí está tu micro. Hola, hola. Entonces, ¿tú conoces a ese cabrón? No, por fortuna. ¿Él es tu mero carnal o qué? Sí, Simón. Ok, y por nada eso más... es en cela, porque la cuidas, ¿no? Tampoco, pero nada más llevaba una semana de conocerlo. ¡Cállate! O sea, la semana dijiste, yo te curo. Fueron 8 días de fiesta muy recios y pues yo dije... Fueron 8 días de fiesta, madre. Sí, para mi carnal y pues me lo llevé. Y luego cuando... O sea, ¿y cómo te despertaste y dijiste, güey, los taladros? Ah, no, es que yo hago música y me fui de gira. Y... ¿Ah, te fuiste de gira? Sí, me fui a Celaya y a Querétaro y a Michoacán. Y... ¿Pero qué haces o qué? Hago rap. ¿Haces rap? Ajá. Sí se rifa, ¿eh? ¿Sí se rifa? Tiene una canción que se llama... Tiene varias. Este es taladros. Eché los dados, te robaste mis taladros. Estaban buenos, estaban bien pinches calados. Cuando me cogías, yo me quedaba mareado. Bueno, a ver, ¿tienes alguna rola de tu propia inspiración? O sea, ¿para él? ¿Mía? Para él. Una de tus. Tiene chingo. Una de tus rolas. Ah, sí, sí. A ver, va. Pero así sí. ¿Necesitas algún video en especial? Ese güey como que hace beatbox. Ah, yo soy pendejo en él. Pues... Sí tienes cara, fíjate. Sí. Soy moreno como tú. No, no se trata de pelear, no se trata de pelear. No, no. Bueno, a ver, ya dejen que cante. A ver. ¿Necesitas? Te puedo hacer un scratch así, mira. Tu tío en la fiesta. Tranquilos, mijos, miren. Yo traigo onda, chavos. El ruido del taladro. Piu, 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 piu. Piki, piki, piki. Ah, ya le doy. Venga, es tu momento, se va a conocer todo el público de Puro de Patos. ¿No que eras bélica por naturaleza o cómo? No, pero pues es que son tristes mis rolas. Oye, pero tienes buena base, ¿eh? O sea... Se está rifando. ¿Se acuerdan que el año pasado salió Space Jam 2 donde Porky rapeaba? Sí. Haz ruido de taladro para que se prenda. ¿Haz qué? Bueno, a ver, ya déjala, ya nadie va a decir nada. A ver, venga, tú sola. Acapela. Si te da pena, cerramos los ojos. A ver, cierra los ojos. Cierra los ojos, cojito, va a cantar. Cierra. Todos tápense sus ojos, no hagan trampa. A ver, pues. Señora, usted no está cerrando los ojos. Bueno, son tristes, ¿no? Pero pues a ver. A ver. Empezó rara, ¿eh?
Soy alquimista, transformo el dolor en pistas. El pisto loco, loco, entre las risas me conquista. Siempre espectador, nunca protagonista. Me quedé con el mal viaje de pensar que volverías, que algo cambiaría, pero nada me quemó. Ya no hablaré de amor, debo ya de adaptarme. No más ensayo y error, superar esa putiza se me hará sentir mejor. Y ponerme de pie, ya no vencerá usted. Estoy cansada que no más me hace retroceder. Si caminaba en un pie, créeme, vas a tumbar usted. Mejor tumbe el rollo, mijo, y calladito quédese. ¿Qué me va a contar, my friend? Si se ha visto cómo es. ¿Quién más le habla en el barril? Menos le sale a vivirla. Ah, me chingo de ribotril. ¡Wiku, wiku! ¡El aplauso, por favor! ¿Cómo es? A mí se me hizo llorar, co. ¿Cómo es tu nombre artístico? Sapiens, como Homo sapiens. Ajá. Suspectum. Sapiens Suspectum. Sí. ¿Y lo tienes tatuado ese también en alguna parte o en él? No, eso no. Ah, deberías como... Oye, me gustó mucho, ¿eh? Sobre todo lo de camino en un pie, eso me... Te identificaste, ¿no? Sí, sí. Me llegó. Por eso la canté. Me llegó a mí y a mi amigo Insuficiencia Renal, por supuesto. Fue para ti, tú. ¿Y tú qué haces de la Orino vida, sin un riñón? Él es doctor Simi. Él está en la botarga. Farmacéutico. No mames, que está, ¿trabajas con el doctor Simi? Sí. Bueno, ¿de botarga? No, de él. De botarga. De hecho, ayer me tocó ponerme la botarga. ¡Qué baile! ¡No mames! ¡Baile! ¿Hiciste bailar a tu amiga? ¡Dijiste que ahora tú bailas más! ¡Falta una botarga! ¡Mejor que baile! ¡No, no, no! ¡Parece más! ¡No importa, güey! ¡El que es chingón con botarga o sin botarga, culero! ¡Órale, espantatibales! ¡Mira! ¡Hasta te voy a ayudar, güey! ¡Voy a ir pasando! Préstale tu sudadera a tío Robert para que parezca botarga. No, no, así él solito puede. Venga, a ver. Oye, sí, sí. Sí se la sabe, güey. Sí sabe acerca del doctor Simi. Oye, güey, ¿qué tal huele esa madre adentro, güey? No, mames. No huele tan feo, pero se siente un calor del carajo. Sí, con razón. Sí. ¿Se ve que el yo calor... antes estaba así, me puse la botarga y... Pincho Oribe Peralta, sí es gracioso, güey. ¿Para qué? Dicen que tanto calor en las botargas hasta te puede chingar el peinado, te deja así como un... O la rodilla. Nada más. O la rodilla. Oye, güey, no pude evitar ver que traes una pinche cicatriz aquí bien cabrona. ¿Esa de qué fue, güey? Ah, de... Como todo buen mexicano, de pequeño mis hermanos me bullearon, me aventaron contra una cama, me abrí. Como todo buen mexicano, ¿cómo? Vete a la verga, güey. A mí nunca me pasó eso, cabrón. No, a ver, y eso a ver, ¿a alguien, sus hermanos la aventaron contra la cama y lo descalabraron? A ver, ahí hay otro. Ahora resulta que soy el único pendejo. Sí. ¿A ti te aventaron? No, sí. Sí. ¿A ti te aventaron contra la cama y te descalabraron? No, no era... No, no era cama, era como una banca en el patio donde vivíamos. También me pasó... Jugando con mis hermanas, pues me empujaron y caí. Ay, sí traes aquí la cicatriz. Ah, no mames, güey. ¿A él también? ¿También traes la cicatriz? Atrás y tengo aquí dislocada la nariz. ¿Por? Me agarraron mis hermanos con las... Ahora sí que vueltas de avión con las piernas y me aventaron a la mesa de la... Ya ves, no soy el único pendejo. Y los otros dos, sí, no estás solo. Tranquilo, bro. ¿Qué pendejo? Yo te entiendo, yo te entiendo. No mames. ¿Y si traes su cicatriz, güey? Sí, no, pues es normal. Tú eres mal mexicano, güey, por eso sí, no wey. Te... como mal mexicano, güey, nunca me... Tampoco, güey. Yo fui hermano mayor, me tuve que hacer yo solito mi cicatriz. No, pero sí, sí... A mi hermana no la descalabré nunca, pero ella solita sí se dio en la madre, entonces... Ah, yo también, de hecho tengo tres aquí, una acá y la nariz es nueva. No, pues sí, estás, sí eres el único pendejo, o sea, sí... Sí tienes bastantita, sí te pasaste. Sí, sí, sí. O sea, una es normal, pero ya cuatro. O sea, ya es como. Andaba que... inspirado ese año. Ah, andaba inspirado. Creaciones mías, ya sabes, de cicatriz. ¿Y ahora de doctor? No, pues está chingón que. Pues la juventud, que es el futuro de México. Está en buenas manos. Está en buenas manos. Sí. No, ¿cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienes tú? 26.
¡A la verga! ¿26 años? Pues sí. ¿Quieres 7 mesino? ¿Qué chingado? No, no. ¿Y tú? ¿Más, más joven? 23. Ah, está más. ¡A la verga! ¿Qué eres? ¿11 mesina o qué? Si ya, ya no vayas tanto a la crack house. O sea. No, pues sí, güey. Sí, me imagino todos ahí en la, en tu vecindad así diciendo, puta madre, íbamos a colgar un letrero de que se llevaron los taladros, pero se necesita el taladro para... Se busca taladro. Recompensa. Recompensa de tener. Una olla de crico. Ah, no. Bueno, si quieres, mándale mensaje también a tu ex y dile, güey, te robaste los taladros. Pero ni siquiera llegaron a andar. Aquí estuvieras, pendejo. Aquí estuvieras, pendejo. Pero aquí me robaste los taladros. Y tuve que traer a este güey que es lo mismo, pero más barato. Lunes de descuento, 25%. El aplauso para los dos, por favor. Un aplauso, por favor. Otra vez, tu nombre artístico. Sapiens Suspectum. Sapiens Suspectum, ahí la tienen. Sigan su música, consuman su contenido. ¿Y tú en qué farmacias similares te encontramos? Ahí en Iztapalapa, 5 de mayo. Sí, cinco. Ahí vas a ir. Yo no mames, yo conozco a ese doctor Simi, ya dijeron por ahí, güey. No yo mames. Yo he saludado a ese cabrón. Yo te he saludado desde el camión, así, güey. Sí. Bueno, pues cuídense mucho. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Que les haga muy chido. Tío Robert, ¿cómo le atinas a la gente interesante? Tienes un don. Pues mira, nada más veo una morrita llena de tatuajes y digo, aquí allá. Esta. No, está interesante, ¿no? Porque perdió 3 taladros, los 2 de la vecindad y el que le gustaba. Son 3 taladros que ya no volvió a ver y... Esa es la broca. Órale, bueno, a ver, ve a buscar a alguien, órale. Ahora yo voy a buscar gente, pero ya otro tema. Pelones. Nah, luego, luego, pelones no. No, pelones no, no, bueno, es que peludos. A la verga, ¿estás pelón y peludo tú? No, 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 no. Otro. A ver, tío Robert, vamos a ver qué cosa. No, conforme salga el diccionario, ¿qué te parece? Va. ¡Pasemos! Oye, traje un diccionario nuevo, güey. Ay, porque wey, a mí me gusta invertir en pur de patas. Tú sabes que yo tengo pedo en invertir. Yo estrené una rutina antes, ¿verdad? Del show. Sí, ya verán. Entonces, a ver. ¡Ah, su verga, güey! Diccionario, enriquezca su vocabulario. Pero ya viste, es del Roger Dyes, del que te compraba tu papá. Del, ¿me puedes repetir cómo dice? ¿Cómo se llama? ¿Roger Rabbit, dijiste, pendejo? Roger Rabbit. El Reader's Digest. El libro chingón de Larousse dice, enriquezca su vocabulario, pinche animal. Significados actuales, consejos de ortografía, palabras y frases extranjeras, etimologías, conjugaciones, ejemplos de uso, notas gramaticales. Puta, ¿no? Insuficiencia, esto va por ti, güey. Patrón. Agua. No coca, agua. Hasta se ve que te costó trabajo beberla, tío Robert. Si se ve tu cara de... Me estoy mareando, güey. Se me subió la... Baje, ¿tú crees que bajen las acciones de Coca-Cola? Así como cuando Cristiano Ronaldo dijo coca, no agua. Pues quién sabe. Yo anuncio fresca y no ha cambiado nada. O sea, ni... ni sube ni baja las ventas, quién sabe. Sí, sí es cierto, güey. Nosotros aquí chingando la Coca-Cola. Persona para la que alguien trabaja. Patrón. Patrón o patrona. Sustantivo. Persona para la que alguien trabaja. Santo o virgen protector de una iglesia, de un pueblo o de una colectividad. 3. Persona que ayuda o protege a alguien de algo. 4. Amo o señor. 5. Dueño de la casa en la que una persona se aloja. 6. El que manda un pequeño buque mercante. 7. Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. 8. Metal en que se basa un sistema monetario. A su verga, todo eso es patrón, tío Robert. Wey. Sí, patrón. Tú, siento que eres malo teniendo patrones, tío Robert, que siempre te terminas pésimo, peleando. Pésimo, güey. Soy pésimo. Eres pésimo para las autoridades, ¿verdad? Sí, no, no, no. Tienes siempre, cara de que... Siempre tenía problemas con la gente que era mi jefe, güey. Y está mal, es una mala característica. Pero... No se me daba, güey. Siempre era llegar tarde, güey. De quejarse de que hacía lo que yo pinches quería, güey. Que no me alineaba, güey. Y pues, ¿qué te digo? Pues sí.
pues es que tienes toda la pinta de que sí. Y Roberto, ¿dónde está? Que fue a comprar unas películas, dijo que ahorita venía. Sí, no mames. Fíjate que alguna vez trabajé en TV Azteca, iba a una escuela donde nos enseñan a escribir telenovelas, cabrón. Te estaba hablando mis 20s. ¿Todavía vivía Paco? No. No, ya no vivía Paco. ¿Ya no? Ya no vivía, ya se había muerto Paco. Verga. Y una vez le dije a un compa, güey, tenemos clase, pero es la final de la Champions, güey. Barcelona-Arsenal, güey. Y jugaba Rafa Márquez, güey. Y yo le dije, güey, hay prioridades, cabrón. Y yo pensé que mi jefe iba a entenderlo, güey. Al día siguiente íbamos llegando y nos recibieron. Y nos dice, ¿por qué se salieron a la última clase? No entraron. Porque es que nos pagaban por aprender a escribir telenovelas, güey. Y le dije, pues es que era la final de la Champions y soy muy fanático del fútbol. Y iba a jugar Rafa Márquez contra el Arsenal, el Barcelona. Y me dijo, no tengo idea de la puta chingada que me estás hablando, güey. Pero tú tienes aquí un compromiso. Entonces, por favor, a chingar a su madre. Bueno, me dijo a chingar a su madre, pero nos corrió, güey. No mames. Y a mí se me hizo demasiado violento, güey. Así que, bueno, mames, nada más fue una clase, un partidito, güey. Pero hoy día no me arrepiento, güey. Porque vi ese pinche partido, güey. Que se vayan a la verga. ¿Ves? Es que pelearte con tus patrones ya se convirtió en tu patrón. Puede ser, güey. Pero es que también a veces hay momentos, ¿no? O sea, la final de la Champions. Rafa, Barcelona, y vimos coronarse a Rafa Márquez, que hasta ahorita, hasta donde recuerdo, es el único mexicano que ha ganado la Champions. ¿Sí o no? Era un momento histórico, güey. Yo lo quería ver, güey. Y mira, al final estoy aquí haciendo comida y no escribiendo pinches telenovelas. Ya, sin llorar, güey. Mejor di que te chingaste un taladro. Como quiera, siempre hay chamba, ¿no? Siempre hay chamba, huevo. Pero un mexicano ganando la Champions, nomás una pinche vez. Sí, a huevo. A huevo, a huevo. Oye, tío Ro. ¿Quién faltó a su chamba para venir hoy? ¿Quién viene con su patrón? A ver, mira, ya te levantaron la mano, ve a ver. ¿Sí? ¿Dónde? Acá derecho, acá la muchacha esa dijo, mira. ¿Ah, sí? ¿Vienes con tu patrón? A ver, vamos, equipo. Vamos para allá. ¿Vienes con tu patrón? A ver, eso está interesante. A ver, cuéntame. Órale. A ver, buenas noches antes que todo. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. ¿Vienes con tu patrón? Sí. ¿Y también es algo más de ti aparte de tu patrón? Sí, es mi esposo. ¿Ah, es tu esposo y es tu patrón? Sí. ¡Ah, la madre! A ver, cuéntame, ¿cómo está eso? ¿Habla? Pues sí, o sea, ¿es a ti? ¿Qué? No, pues ya llevamos 5 años y apenas me metí a trabajar donde trabaja él. Ah... Suena totalmente a que la metió a un table, ¿sabes? Así de que... No. Hace falta dinero a la casa. Bueno, a ver, ¿y de qué trabajan? En construcción. ¿Ah, en construcción? Sí, taladros, pues lo decías de mamada, pero sí, taladros. Entonces hoy es su día, cojo, porque hoy es día del albañil. ¡Ah, hoy es tu día! ¡Muchas felicidades! ¡A huevo! Pero, o sea, sí es albañil, ¿cómo se dice? Es una constructora. O sea, ¿ella es constructora o la constructora es donde trabajan ustedes? La o las dos donde cosas. Trabajamos. Ajá. Ajá. Entonces, por eso soy administrador de proyecto y ella me apoya. Ah, qué chido, no, pues qué bonito. ¿Y te grita tu patrón? O sea, ¿qué se siente poderle agarrar el culo al patrón y así como? Ya, patrón, ¿no? No, pero se siente bonito al revés. ¿Qué pasó, patrón? Sopesarle los huevos al patrón. Sí, sentársele en las piernas así de, hola, patrón, ya llegué. Ay, perdón. Hola, patrón, ya llegué. Perdón, si estuvo sexy, ¿va? Sí. Pensé que ibas a estar más macizo, pero no. ¿Y qué se siente trabajar con tu esposo? ¿Es lindo? ¿Es padre? Sí, es bonito. Lo tengo controlado. Ah, porque también es esa, nada de tener culitos en el trabajo, ¿eh? Obvio. Está más perro, está más difícil. Sí. ¿Y celebraron el día 3 de mayo, el día del albañil, lo celebraron o no? Ahorita vamos a ir a eso. ¿Van a ir a eso? Pues qué hora, ¿qué creen que hora? Ah, pero de... Ah, vamos a ir un colado. No. No, ya entendí, con permiso. Muchas felicidades, qué chido. ¿Eh? ¿Ya me lo acaban? ¿Ya me lo acabamos? Sí, ya quieren irse a coger estos dos, tío Robert. Pues está interesante, pero ¿alguien más viene con su patrón?
Allá atrás, acá, cojo, a ver, acá, ya vi. A ver, voy a ir para allá. ¿Quién viene con su patrón? ¿Entre ellos dos? ¿Con cuál? Ellos dos, órale. Buenas noches, antes que todo, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Con quién vienes? Con mi esposa y patrona. Así se contesta, pendejo, ¿eh? Aprende. Mi esposa, mi patrona. ¿De qué o qué? Mantenido. ¡Ey! A ver, ¿cómo está la onda? ¿De qué trabajan o qué? Hacemos publicidad. ¿Hacen publicidad? ¿De qué tipo? Marcas y... Fíjate, casi siempre es publicidad de marcas, ¿qué? Yo ahorita volteé a la cámara y anuncio un detergente. Sí. Nos metemos a programas y hacemos publicidad. Oigan. Salvo, me salva, dice. Bueno, menos de fresca. ¡Oh, qué la verga! Impredecible fresquedad. Ajá. Hacemos sublimación. Sublimación. Así es. Y es la que me grita. No traigo el diccionario para ver qué es sublimación. ¿Me puedes explicar qué es sublimación, por favor? Es sublimación, es pasar del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Entonces pasamos... ¡A la verga, güey! Del sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. Es como mago. La comida en el culo del tío Robert, ¿no? O sea... ¿Cómo? ¿Del líquido? Sí. De sólido a gaseoso sin pasar por líquido. Eso es sublimación. ¿Y para qué sirve eso? Las marcas llegan y dicen, güey, ¿no tienes un proceso que no pase por líquido ahorita que...? No, por ejemplo, hacemos, eso me imagino que los patitos es sublimación. Es pintado a mano. No. Es que no había presupuesto. Sí, sublimación. Playeras y eso, son impresiones. Y el negocio es tuyo. De los dos. A ver, ¿por qué es tu patrona? Tan fácil, pendejo. Sí, cojo, es que el único que no entendieras tú, güey. Todos aquí sabemos de qué estaba hablando, cabrón. A ver, ¿qué es? Ya que habla la jefa. A ver, no, empleados, no quiero. A ver, ya, la jefa. ¡No lo despidas! Sí, a ver, jefa. ¿Cómo ve, pendejón, el empleado, no, para explicar? No. ¿No? Ajá, ¿y entonces la empresa de quién es? ¿O cómo? ¿Por qué dice que eres su jefa? Cuéntanos. Porque todo está en mi nombre. ¡Ah, todo está tu nombre! Entonces no es tu patrona, es tu lavadora de dinero. Ya te quedas. Shh, no diga nada. Bueno, saludos al SAT. Oye, y entonces, ¿y ustedes dos también son, entre ustedes son... ¿Por qué? ¿A qué se dedican? Nosotros tenemos una pet shop. ¿Una pet shop? Sí. Pet de mascotas. Ajá, una tienda de... No, pet. Accesorios y alimentos de mascotas. ¿Cómo otra vez? Accesorios y alimentos de mascotas. Ok. ¿Y cómo está la relación laboral ahí? ¿Quién es quién o cómo está? Pues yo era el patrón y ahora ya no, ahora es ella, entonces... Es que siempre pasa. Pronto le va a pasar al compadre constructor. Él cree que sigue siendo el jefe, pero no sabe. Sí. Tarde o temprano. Y entonces, por favor, ¿le puedes dar la voz a la patrona? Gracias, chavo, claro, gracias. ¿De qué es el negocio, patrona? De alimento y accesorios para mascotas. Ah, sí, ya había dicho, ¿verdad? Sí, ya. Pero pues explique más, ¿qué vende? ¿Para todo tipo de mascota? Todo, unicornios también. ¡A la verga! Sí está surtida, ¿eh? Sí está surtida. Sí es... entonces sí es sex shop, o sea, si tiene unicornio... Si tiene unicornio, es sex shop, tío Robert. Ajá. Entonces, todo tipo de animal. ¿Puedo llegar yo con canario? ¿Tiene comida para canario? Sí. Sí, también. Sí, y eres de los que ya tienen negocio con entrega de Rappi y todo. Sí. Hay Rappi de perro, así que tu perro diga, güey, pídeme algo en Rappi, no seas así. Traigo antojo ahorita de... No a muchas partes, pero dentro de nuestra área, sí. Ah, qué chido, ¿no? Pues oigan, sí. ¿Y venden chapulín? ¿Chapulín? O sea, ¿vivos? No. Sí, es que el reptil, sí, los reptiles... Sí, sí. No, nada de alimento vivo. Ni mascotas vendemos. Entonces, ¿no que es una pet shop? Sí.
Hay alimento para unicornio, pero no te lo vendemos nosotros. Tienes pero que traerlo no, pero tú. Pero no vendo el unicornio. Tienes que traerlo exacto. tú. ¿Y sí. por qué? ¿Por políticas como personales de claro, cuidado de las sí. mascotas y así? ¿Ético? Sí. Sería muy mala vendedora de animales yo. O sea, si llega un niño a pedirme un hámster o algo así, no se lo vendería. Entonces, ¿por eso qué? ¿Por qué? ¿Te cagan los niños o los hámsters? Los niños. Oye, los ¿y si niños. Llega Alejandro Fernández a comprarte 5? ¿Me da 5 hámster? Menos, sí. menos. Sí, no. si llega Alejandro Delgaditos. 5 hámster delgaditos. Bueno, alguien más. Muchísimas gracias a los de la... Anuncia tu tienda de mascotas o algo. Sí, somos la croquetería de barrio. Así nos encuentran. La croquetería de barrio. Como la cervecería, pero en croquetas. Ya pinches perros hipsters así con sus lentes. Ha sido la croquetería de barrio. Es... Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. A ver, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué trabajan ustedes? Yo tengo una instaladora y ella una comercializadora. ¿Y una comercializadora? ¿Tú instaladora y tú y comercializadora? ¿De qué o qué? De sistemas contra incendio y aire acondicionado. Ah, ok. ¿Y por qué dicen que son patrones uno del otro? Porque mi empresa se fue a la ruina y ahora ella me da chamba a mí. ¡A la verga! A ver, sostén, sí está bueno el chisme. ¿Y por qué se está riendo de que su chamba valió madre? Porque mi suegro y mi esposo se fueron a la quiebra y ahora yo lo estoy. Que se acerquen. Mi suegro y mi esposo valieron verga. Y ahora yo le doy trabajo a los dos pendejos. Es más o menos así, ¿no? La historia. ¿Sí? Sí. Oye, y entonces ya no tienes instaladora, ya nada más trabajas en la comercializadora. Así es. Soy su perra ahora. Soy su perra. Dice. Soy su perra ahora. Y lo tratas así de, a ver, López, venga a mi oficina. Y traigas ese, y el suegro, y usted pinche viejo. ¿Sí? Algo así, preguntar a mi hija. ¡Ah, viene tu hija! ¡Qué un respeto! A ver, ¿cuántos años tiene? 16. Híjole, ¿sí puede salir? ¿Ustedes son los padres? Hoy es su cumpleaños. ¡Pues un aplauso para la cumpleañera, por favor! ¡Muchas felicidades! Yo digo que habría que cantar hasta unas mañanitas, la neta. No, pues es día de la cruz. Un pulque, gritan. ¿Un pulque? Oye, tío Robert. Oye, sí. te fuiste con una palabra, tardaste como media hora, güey. Sí, pues es que te dije, para eso quería encontrar la palabra patrón. ¿Quieres tú adivinar una? ¡No, no, está pasado! Vete a la verga, está en la mente. H, allá dijeron H. A ver. P de perra. P de perra. P de perra. Pur de perras. A ver, ahí está. Holgura. ¡Hala! Holgura. Holgura, pinches sordos, carajo. Anchura o amplitud que tiene un objeto. Ah. Tu sudadera tiene holgura, dice. Suficiencia de recursos. La holgura que le da su sueldo es envidiable. ¡Ay! Oye, tío Robert, ¿Te ha pasado que te quieres operar, pero luego no, porque luego el colige que queda es difícil, ¿no? Como que queda holgura. O sea, operarse la panza y queda la ropa... No, pendejo, al revés, güey. Si bajas de peso, que te queda la holgura. Por eso, o sea, ponerse la banda sí. gástrica y luego queda la holgura, ¿no? La holgura. Un chaleco tamaulipeco, dice. Que te hagan un chaleco tamaulipeco con la piel que te quiten. Puede ser. Por ejemplo, un ano. ¿Tiene holgura? Dependiendo. Sí. Sí me interesaría saber hasta dónde llegaría la piel humana si estiramos el ano, ¿sabes? O sea, todo eso arrugado, a lo mejor si le estiras, sí te sale un buen bistec, ¿no? O sea, un... Como telescópico siento que es el ano. Así que le hicieras así. Dale un lazo para adentro. No, a ver, ¿qué cosas conoces con holgura? Con holgura, la ropa de cholo. La ropa de cholo. La ropa de cholo lleva holgura. No sé qué más, tío Robert. Los huevos de un señor de 50 traen holgura ya. Los huevos sí. de un señor de 50 ya traen huevillo ya. ¿Estás preparado, tío Robert, para cuando ya te cuelga el huevo? Ya estás. ¿Hay que prepararse? Sí, pues sí, o sea.
mentalmente de saber que ya no puedes andar con chorcitos así, se te va a salir un huevo un día. O sea. Fíjate que afortunadamente no los veo todavía ni mínimamente colgados. ¿No? Dice, no los veo por la panza. Afortunadamente la panza me impide verlos. No, no los veo ni tantito colgados, pero sé que es un problema que después... Pero pasa... De hecho, dicen que es como un péndulo que a medida que baja el huevo, sube el pito, ¿sabes? O sea, como que te hace más chiquito el chilango, ¿sí? ¿En serio? O sea, si baja el huevo... Menos pito. Si no, ¿de dónde están sacando esa piel los huevos? O sea, si es... Ah, ¿más huevo, menos pito? Es lo que dicen, tío Robert. Si tú no, pensabas pues, que ya no había... que me hagan ahí una tarimita, voy a ir con los de la constructora. Acá está, que me hagan una tarimita para soportar mis huevos y salga más el pito, güey. Me parece muy pendeja tu... Yo creo que tienes miedo. ¿A ti te gusta la ropa ancha? ¿Con holgura? Es que fíjate que hay prendas luego, ¿no? Que sí se ve... Estilo tumbado, dice mi hermano, güey. Estilo tumbado, güey. Ando tumbado. Y entonces es ponerse una playera oversized, que regularmente es una playera que tenía descuento en el outlet. Y que dices, XXL, me la pongo y digo que es holgada. ¿No? O de la paca, güey. Sí, los ponchos son holgados, tío Robert. O sea, el poncho que me pongo, holgadón. Sí, y de hecho, no sé si alguna vez lo han usado sin nada abajo. Así, holgado, así. Holgadón todo. ¿Qué grita ese güey? ¿Culeros qué? Que están culeros mis ponchos, dice ese güey. No, mames, ¿qué te pasa, güey? Esos ponchos están preciosos, güey. Ya te defendí. Gracias, güey. Casi no se vio el sarcasmo, güey. ¿Por qué piensas que hay sarcasmo, güey? ¿Sigues? ¿Ves? ¿Lo estás haciendo? No es sarcasmo. No. Voy a buscar Poncho a ver qué dice. A ver qué dice Poncho. ¿Pero qué te parece que empezamos a pasar al elenco para que empiece a haber circulación aquí, güey? Déjame ver qué dice el Poncho y sí. ¿Qué palabra? Poncho. Taladro, busca taladro. Poncho. Renal. Palabras para buscar el diccionario. Dice Poncho. Poncho. Prenda de vestir. Espérate, güey. Poncho. Prenda de vestir preciosísima. Ex empleado de Franco Escamilla. Preciosísimo. Prenda de vestir preciosísima que a ciertas personas los hace ver como unos dioses. Ay. Sí. Sí, dice, este significado no está carente de sarcasmo. ¡Hala! ¿Cuál busco? Mete el sarcasmo. Taladro. A ver, busca chaparro, a ver si sale y lo metemos. Renal, a ver, Renal, chique su madre. Primero taladro, taladro. Instrumento que sirve para hacer agujeros. ¿Estás perforada, amiga Sapiens? Agujero sí, hecho con dicho instrumento. Dice, voces afines, berbiquí, broca, trépano. Hola. A ver, chaparro, vamos a buscar chaparro. Pero que pase, ¿no? O sea, si pásalo, vamos a pásalo. Buscarlo. Que pase, por favor, un aplauso para el chaparro Salazar, si está por ahí. Pásenme al chaparro. Ahí viene corriendo. Dice, ¿sí está? Se ¿sí está? Aplica a una persona. Ya llegó. El aplauso para el chaparro. Pásenme un micro. Bienvenido. A ver, chaparro, ¿qué significa chaparro? ¿Dónde? ¿Ves? El diablito, te dicen que... ¿Qué pedo, hijos de su puta madre? Pero es más así, todavía más... Soy como un diablito combinado con payaso. Sí.
Eres, pareces gatito recogido de la calle, güey. ¿Sí? Con esa camisita, güey. Pareces cría de leopardo, de esa que no ha comido en días. ¿Sabes de esas que están? De esa chiquitita que en el documental dice: si la madre no caza nada, este culero va a valer verga. Y tú eres el güey así que está. Chaparro, ¿se aplica a una persona rechoncha o de estatura baja? También dice: mata de roble o de encina de poca altura y con muchas ramas. Voces afines, enano. ¡Hala! ¿Eso significa chaparro? Sí. Oye, qué honor. Voces afines. ¿Tú cuándo te diste cuenta que ibas a ser chaparrón? Fíjate que ya, ¿sí bien? Sí. En sexto, dice. O sea, todavía a los 39 decía, híjole, a ver. Este es mi año de crecer. Hay algunos que crecen ya tarde. En Fagrow, haz lo tuyo. ¿A qué edad dijiste sí, ya valió madre? ¿A los 13, 12? No, como a los 16. ¿Sí? A los 16 se empieza a mover bien cabrón la... ¿Cómo se llama? ¿La balanza? Sí. ¿No? Y entonces todos empiezan... A crecer. Sí. ¿Y ahí tú es... así de amigos? Sí. ¿Por qué todos los pitos me llegan a la cara? Creo que ahí es cuando te das cuenta. Ah, voy a ser chaparrón. Ah, voy a ser chaparrón. Así. El día que estuve junto a puro culo en el Metrobús, dije, ah, yo creo que soy chaparro. Oye, ¿y ¿por qué huelo a pedo, no? Y en los honores a la bandera siempre hasta adelante. Fíjate que afortunadamente siempre fui como el tercero o cuarto. Ah, o sea, siempre había más chaparros. Más, sí, ¿no? Sí, 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 no, pero pues ya... O sea, me formaban las filas de los grupos de más chicos, pero igual, qué pendejos, ¿no? Yo iba en cuarto, me formaba la de segundo. A ver, ¿quién está más chaparro que el chaparro hoy día de hombres? Tuntún, ah, ya se murió. De hombres heterosexuales, cisgénero, alguien que tenga... que esté más chaparrito que el chaparro. ¿Cuánto bueno, mide? Que tenga el pito más chico, ahí sí hay varios. ¿Cuánto mides, chaparro? 1.60. Bueno, ¿60? ¿Vestido o encuerado? Nadie, güey. No, si es el más chaparro de un lugar. ¿A poco nadie mide menos de 1.60? O sea, morras, pero pues es diferente, ¿no? Uy, no, pues no sabía que estaba en Noruega, hijos de la chingada. No, pues perdón. Sí, güey, no hay nadie más chaparro que tú de 1.60, güey. ¿Qué? Bueno, chaparro, pues bienvenido al Salón de la Fama de los Discapacitados. A ver, viene alguien, ya se ¿tú estás más chaparro, güey? A ver, pásale. Ven, vamos a medirte con el chaparro, a ver ahí si viene, es cierto. Güey. A ver. Esa. A la verga. A ver, para. A ver. Perros a ver. Cortitos. Ah, sí, está más ¡ah, no mames! Poquito. ¿Y ese pinche enanito qué? Dile, chaparro. Oye, y si te aprieto aquí no creces, hazme. ¿Te perdiste, niño? Dile. Ahora sí. A ver, ¿qué? Te dicen la combi, ¿no? Porque nomás llegas al metro. Casi no le puedo tirar chistes de enano a nadie. ¿Dónde duermes? ¿En una caja de zapatos? Esa es la doble moral del mexicano, güey. O sea... todo el tiempo cabeza abajo porque lo están chingando, pero llega uno más chaparrito que él. ¡Ahora es hijo de tu puta madre! Luego se desató. ¡Cámara, pinche minion! Parece live action de Blancanieves, ¿no? O sea, parecen como... Aquí. Como Doc y Gruñón. Ahora me creen que era el tercero. Siempre hay un chaparrito más chaparrito. ¿Y a ti? ¿Tú cuándo te enteraste que ibas a ser chaparro y panzoncito? Pantoncito desde chiquito, pero chaparro sí me partió la madre. ¿Sí? Como desde la prepa. Dijiste ya valí verga. En la prepa los más bajitos que yo, de repente me sacaron como dos cabezas y valió madre. ¡A la madre! Pues ¿qué te hacía? De altura. Sí. Oye, ¿y de cuál calzas? Del 6. ¡Ay, chaparrito patón, eh! Sí, pues, oye, ¿y cuánto pesas? Ahorita como... 85 tal vez. Lo mismo que aguanto la punta de la verga. Ah, te volví a chingar. ¿Qué? No, amigo, es que está molestando al enanito. Sí, mira, siéntate, por favor. Ya, bienvenido. Te trajeron una silla, güey. Bienvenido. Sientes, sí. ¿Y quién es la morra más chaparrita que tengamos el día de hoy? La más enanita. ¿Ustedes dos son las más chiquititas? A ver, pásale. Vamos a ver si es cierto. A ver, pásale, a ver si está chiquitita. Ándale, vente. Por allá.
Sí, vente, vente. No, por aquí no te puedo cargar. Que pase la chaparrita. A ver. Que pase la chaparrita. Las chaparritas. Hay tantas chaparritas que me sentí en taquería, tío Robert. A ver. Ah, traes plataforma. Ok. Y a ver, tú. ¿Cuánto? ¿Ya no hay micrófonos? Adelante, por favor. Pasen, por favor. Ahí, siéntense. Ah, sí. A ver, párate, chaparro. Pero para medirte con ellas. ¡A la verga! A ver, y tres plataformas. A ver, párense los cuatro, párense los cuatro. Párense los cuatro. ¡No, ma! ¡A huevo! Ya me sentí alto. Súbete, a ver, súbete. Los cuatro digan, pétete, ¿sabes? O sea, digan... banana, digan banana. Pa, 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 pa. Sí, güey, sí parece su gru, tío Robert, ¿eh? Si me alejo, parece su gru, güey, de los chiquitines, güey. A ver. La luna. Sí. ¿Cuánto mides tú? Ya bájate, ya, no te engañes. A ver. ¿Cuánto mides tú? 1.48. ¡A la madre! ¿Y tú? No, a ver. 1.49. Sí. Ah, no, a ver, mídanse, quítense los zapatos. A ver. ¡Pelea de enanos! Ay, yo soy más alta, ¿no? Sí, güey. No, sí están bien chiquititos todos, tío Robert. A ver, pónganse de espaldas. Pero yo traigo los zapatos. Ah, bueno, pero a ver, ahorita vemos. Ahorita te quitamos. A ver. Ah, no, está mintiendo ella porque por mucho tenis. No, sí, sí está. Sí. A ver, quítate los tenis, ¿te los puedes quitar? Ah, no más, sí, tío Robert. A ver, a ver. A ver. Ah, sí, a la verga, ¿cuánto miden estas madres? ¡Ay, son Bubble Gómez! Y que te dijeran, todo era una broma. Y patea tu pinche. No, sí está chiquita. ¿A qué edad te enteraste que no iba a ser chaparrita? Me dice, ¿ya me los puedo poner? No. No. ¿A qué edad no, te enteraste que iba a ser chaparrita? 16, yo creo 15. ¿Sí? Que dijiste, ya no. ¿Y qué hicieron? ¿Se la jalaron desde jóvenes? Porque eso dicen, ¿no? Que si te la jalas a los 13, ya no creces. ¿Eso pasó? Sí. Se te no saca pues, la columna. Sí. Sí, tú. Si quieres. Por favor, adelante. Para ponerte tus tenis. Gracias. Oye, tío Robert, es que sí es bien diferente la vida de la gente pequeña. Mira cómo se ponen sus tenisitos chiquititos y todo. Ay, mi tenisito. Ay, me voy a poner el otro. Hubiera estado de huevos que le colgaran sus patitas, ¿no? ¿Y de cuál calzas? Del 4. Ah, también patona, tío Robert. Para, sí. Para medir un poquito. Del 3. No, sí son patonas, tío Rubén. No, y el chaparro también, él calza del 8. Del 2. Del 8, ¿no? Del 8, yo calzo del 8. Para que veas, cabrón, a lo que te enfrentas, hijo de la verga. Para que veas a lo que te enfrentas, hijo de la verga. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Deidra. ¿Cómo? Deidra. Deidra. D-E-Y-D-E-Y. Que significa niña chiquita en Asia. Deidra. Deidra. Microbio en griego, dice. Deidra. ¿A qué te dedicas, Deidra? ¿A qué te dedicas, Deidra? Soy Nini. ¿Eres Nini? Le entendí, soy Minion, dije, no. Soy Minion. Soy Minion, Minion. ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes? 19. Entonces se acaba de enterar que es chaparra, ¿no? Con permiso, dice el tío Robert. Con permiso, me alejo. Fernanda. ¿Y cuántos años tienes? 26. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en un broker de reaseguro. Ay, perra. Tan chiquita. En un broker, ya, ¿eh? Bueno, de segurito, broker. De esos para agarrar gafetes. Vendo seguros. ¿Y tú? No, me llamo Toño. ¿Cuántos años tienes? 27. Todos los chaparritos que están en sus 20, ¿te has dado cuenta? Sí. Sí, es cierto. Sí, es cierto. No, este güey ya está en 40, güey. ¿Y a qué te dedicas? Soy ingeniero en sistemas. Hago home office. Ay, ¿y cómo le haces para alcanzar la mesa? Ah, tengo una silla que está... ¿Cómo le haces para que no te coma el ratón? Cuando tiene que revisar el CPU, no es la más... Sí, va, métete a revisarlo. Ya.
Se empiezan a pasar tips entre ellos. ¿Tú cómo peleas con los perros medianos? ¡Ah, yo! ¡Ya está el virus contra él! Sí, es cierto que ustedes se enfermaban menos de COVID porque sí alcanzaban a ver al virus. O sea, ¡ay, ahí viene el hijo de su pinche madre! Sí. Pues yo creo que es cierto porque yo no me he enfermado de COVID. ¿No? ¿Y de los riñones? Para los chaparros. ¿Cómo están tus riñones? ¿Bien? Bien, bien. ¿Bien? Sí. Aunque sean chiquitos, pero bien. Sí, chiquitos, pero ojalá. Y te dijo otra vez que se la pelas, ¿eh? O sea. Y tus rodillas perfectas, ¿no? Sí, todavía camino bien, bien. ¿Y conoces a tu papá? Sí. ¡Ay, hijo de la chingada! No, ya lo chingó como a 4, como a 25 del ya show. Lo chingó a medio pur de pata. Qué bueno que estén tan sanos. Es que cuando eres chaparrito, pues la sangre te llega más rápido. Es lo que dicen, que tienen mejores erecciones los chaparritos. Yo quisiera verlos saltar nada más, porque están chiquitos todos, así como se ven. Los fetiches. Que... No, ver, yo... ¿Quién salta más alto? Vamos a hacer distancia con tiempo. Vente, pásate. Deidra. Lo digo. Deidra. Deidra. A ver, vente. Pero toma la distancia, a ver. La tocaste dos veces, ¿eh? A ver. ¿Ya ven cómo si era el cuarto? Les ay, dije. Pendejo. El aplauso para nuestros chaparritos. Gracias, Deidra. Gracias por todo. Gracias, Ana. Gracias, gracias a ti. Toño, ¿verdad? Toño. ¿Tú eres el de la casa de Toño? Se ve que sí comes. Que no he ido, pero me han... Sí, órale, sí. En tu casa se come bien, ¿eh, Toño? Sí se ve. Muchísimas gracias, Deidra. Deidra. Nos vemos pronto. Cuídense. Cuidado, los escalones son altos, ¿eh? O sea... Cuidado, tengan... Sí, son de 35 centímetros. Para caídas. Sí, es el 10% de cada quien. Cojito, traigo unas playeras de Map, por favor. Oye, ¿y hay talla extra chica? ¿A quién se la regalamos? Sí, pues una XS a los chaparrines, ¿no? ¿O no? Mira, traemos una M. Traemos un coquito, edición especial de Mapo Favó, para regalarse a la banda. Solamente se hicieron 200. Me hizo el favor el coquito, Celis, de hacerlos. ¿A quién se los damos, coquito? Yo creo que... A ver. Yo creo que al de insuficiencia renal hay que darle su playera, ¿sí o no? Y a la cumpleañera le damos el para coco. Para que después se le herede a su hija. ¿Dónde está la grande? Aquí la traigo. Dígale, ¿dónde está? Ay, se cayó, ¿me la pasas? Ahí está. Oye, tráeme una XL para el señor de la insuficiencia. ¿Por qué ese güey no? Porque no se cuidó, dice este culero. No, yo que sí me cuido, no me dan nada, hijos de su puta madre. Aquí se ve cómo es la gente, cabrón. No se cuidó, pinche viejo, que sale a la verga. De por sí mis pinches impuestos van a Liz para tratar a ese pinche viejo ridículo. Oye, güey. No, aliviánalo, culero. Ándale, culero, ya te vamos a ver, güey. A ver qué haces, güey. ¿Cuántos años tienes? 42. ¿Y te cuidas? ¿Sí? ¿No sufres de nada? A ver, échate unos burpees. ¿Aguantas 10 lagartijas? Ay, ese güey, no creo. Estás cállate a la verga. Bueno, no le doy nada a nadie. Esto es una bola de culero, o sea. Ya no creo en la gente. Me lleva a la verga, güey. ¿Qué razón tenía Richie? Todos son culeros. ¿Eh? ¿A la del taladro? Sí, a la del taladro, esa sí se la merece, güey. Ella, ella rapeó. Sí, la del taladro. ¿A la del taladro, sí? Ahí está, la del taladro. Ya ni está ya. Sí. La del taladro, la del taladro. Dicen que la va a cambiar por piedra, qué culeros son. Ay, 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 ay. Perdón, ya te estoy pisando. A ver, si no la... Me están diciendo, no la vayas a cambiar por piedra ni nada por el estilo, ¿eh? No, me la... Bueno, dite una rima con Ma, por favor, a ver. ¿No, con qué? Con Ma, por favor. Dame más, por favor. No quiero tu taladro, quiero dos.
Ah, bien. Sí está chingona, ¿eh? Es que no es freestyler, cabrón. No sé si sepas. Ella es rapera, ¿no? Mejora la de la insuficiencia renal. Le corto, ya. Ya, sí. Total, la va a dejar de usar pronto. Sí. Así nos llevamos. Va, va, va. Ese güey tiene razón. Se la vamos a dar, pero con la condición de que te entierren con ella, ¿va? ¿Es esa la extra grande? Yo no dije eso. ¿Sí o no? Y queremos fotos. Foto del funeral. Foto del funeral. A ver, culeros. Viene la hija, no sean así. Bueno, pero ¿estás de acuerdo o no que si te mueres te entierran con ella? ¿Seguro? ¿Que tu hija nos mande si foto? Si te mueres este pendejo. Va. No te vas a morir, vas a aguantar unos 20 años más. Tampoco tantos, nomás 20. Sí, nos tomamos foto y... Es más, si te la pones hasta voy al funeral. ¿Va? Voy, vamos, le das un beso en su frente. Sí, cuando se muere el señor, vamos a su funeral. Sea hoy, o sea. Ahí está el aplauso, por favor. Sí, voy. Wey, sí, voy, güey. Si no me dices. Si no me jalas las patas, dice. Si no voy, me jalas las bolas. No, nada. Okay, gracias. Ahí está la foto, mira. Ahí está la foto ya. Oiga, ya no digan la palabra morgue. A ver, es que dice esta morra. No sé por qué me está reclamando que se la mata al de la morgue. ¿Por qué es que se la mata al de la morgue? Yo se la mato a la del taladro. ¿Tú qué haces o qué pedo? ¡Que pase, que pase! No, a ver, espérate, no. Hay que ver. ¿Tú qué haces? Espérame. ¿Tú qué haces o qué? ¿Por qué es que se la matas? A ver. A mí me robaron tres taladros. A ver, ¿qué pedo? Me robaron tres. Mira, de hecho, mi novio me engañó. Se fue con otra, supuestamente con una amiga. No, y después me está vendiendo taladros para hablarme. Mira. Me vendió. O sea, te escribió. Ajá. Y le dijo, oye, ando vendiendo taladros. ¡Se lo robé una rapera! ¿Así te escribió? ¿Ando vendiendo taladros? Ajá. No mames, ¿y no crees que sea el mismo? ¿Cogía rico? ¿Por qué ella dice que cogía rico? ¿Vivía en una casa de crack? Este, no. ¿Tu personaje tiene un chilón? No. No, pero sí cogía rico. ¡Ah, entonces sí es! ¡Saludos, hermanas de leche! ¡Hagan un podcast! Ay, ya vinimos en la salud. Ah, entonces, no, pues sí, ¿eh? ¿Y crees que por eso te mereces un regalo? Pues sí, porque no le compré ningún taladro. A ver, llora. Pura pendeja compra taladros. ¿Viste lo que dijo, manita? Ok. ¿Y los vende bien caros? 4,200. Órale, bueno, pues órale. Está bien. Oye, tío, ya nos tenemos que ir. Nada más queda una hora de pila para grabar toda la logia. Necesitamos apurarnos. Ya me dijeron. Pues ni pedo, ya no regalé el coquito. No, pues sí, regálaselo a alguien. No, pero es que ¿a quién? Al que tenga la mejor risa. Ay, me agarraron mi pierna. Ya regálaselo al que tú quieras, pero ya vámonos, tío Robert. Porque ¡vámonos! Miren, lo voy a aventar y cada quien se lleva una parte. ¿Sí? Ahorita, al final, ¿no? ¿Al final? De una vez para que ya nos vayamos, güey. Bueno, ya váyanse, yo aquí me quedo. ¿Tú tienes que ir? Bueno, aquí la paramos, vámonos con la logia. Pururú, parará. Ah, sí. dice que se lo regala ella porque me dijo que me suba el cierre. Ah, sí tienes la verga de fuera, tío Robert. Ya paren la grabación, ya no estamos grabando, paren, corte aquí, ya. Ahorita venimos, la logia, pururú, parará. Gracias, buenas noches. Aplauso, cabrones. Barque Teatro, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la logia, pururú, parará. Cuando diga pururú, dirán parará, pururú. ¡Eso, chingada! ¡Fuerte el aplauso! ¡Venga, Parque Teatro!
Vamos a recibir a la mesa de la logia. Reciban desde Ciudad Neza a la maestra consentida, Alexa Swart. De Iztapalapa para el mundo, de ALB Podcast, Chaparro Salazar. Cojo feliz, tío Robert. Vamos a hacerlo bastante rápido y divertido este cotorreo. Solamente necesito, señorita, ¿qué tan fuerte quiere que sea la logia? Más o menos. Muy fuerte, muy fuerte. Vamos a recibir a la primera comediante. Su nombre es Jayet Medina. ¡Fuerte el aplauso! ¡Ay, Dios! ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Tengo que decirles, yo llevo poquito haciendo stand-up. Yo llevo un año. Y eso significa que llevo un año sin bailar por botellas. ¡Oh! Pero las malas mañas se quedan. Entonces, si ustedes aplauden, yo igual regreso a bailar, ¿va? Sí. Y si aplauden más fuerte, tuerqueo, pero eso es para otro show. Ya, ya, aquí no estoy cobrando. ¿Hay alguien de aquí que tenga un nombre extraño, diferente o culero? ¿Que no les dé vergüenza además? ¿Tú, preciosa? ¿Cómo te llamas? ¿Deidre? Está chingón, así sé que mis papás no son los únicos que me odiaron, güey. Como ya escucharon, yo me llamo Jayet, pero tengo dos hermanas que se llaman María José y Montse. Y un día estaba muy, muy peda. No me miren así, hablo de mi mamá. Y me empieza a decir, güey, güey, te quiero un chingo, güey, sirve una cuba, güey, dame las tres. Entonces me emputé y le dije, oye, ma, no mames, me llamo Jayet, tú me lo pusiste. Y mi mamá, sí, güey, pero está muy difícil. Yo, a ver, ma, escríbelo peda para que veas lo que todos los demás sentimos. Dije, no, ma, ya hablando en serio, me chingaste la vida. Y mi mamá, güey, tú me la chingaste a mí. Desde los 16. O sea, además, tienes 27 años, sigues en la casa, no pagas renta, renunciaste al trabajo, no agarras vato, no acabaste la escuela. ¿Estás a nada de comprar un gato y me sales con tu mamá de que quieres ser comediante? Y yo, ¿entonces no vas a ir a mi show en Pur de Patos? No vino. No vino, pero mandó buenas vibras. Y bueno, para cagarlas ocupan dos personas, les quiero platicar un poquito de mi papá. A él que se le invoca más fácil que a un genio. Destapando una chela, básicamente. Y les gusta el humor negro, solo para saber el tipo de público. ¿Sí? ¿Sí? O solo los besos, para ir viendo por qué tema me voy. Bien. La mayoría de veces mi papá parece mujer, pero en Ciudad Juárez. Porque cuando no desaparece, regresa ahogado. Y si no, mi mamá lo cuelga. Sí, sí, yo por eso pregunté. Tengo un par de igual de cosas que contarles sobre mi familia. Mis papás se separaron 2 años. Mi papá se llevó a sus favoritas con hombres normales. Mi mamá dijo, güey, Jayet ya está grande y se fue. Y después de un tiempo, esos dos cabrones empezaron a salir de nuevo, a relacionarse, a tener cenas familiares, donde yo no estaba invitada, pero sus favoritas sí. Ahí lo entendí, el divorcio fue conmigo. Tiene sentido porque llevamos 27 años juntos. Pero bueno, mis papás ya están así, juntos de nuevo. Un aplauso, por favor, para mis jefes que están juntos. Está bonito, está bonito. Pero les tengo que contar lo que está culero de que mis padres estén juntos. Y es que en la casa se escucha todo. Y yo ya no sé qué está más incómodo. Que se oiga cualquier mínimo ruido o que pongan grupo Firme para disimular. Ustedes se ríen, pero ¿saben lo que fue para mí el concierto del Zócalo del Grupo Firme? Además, la última vez que no pusieron a Grupo Firme, yo llegué temprano a la casa, después de un bonito trabajo como el de hoy, y llego y se escucha.
Y yo, verga, ay, show, ¿por qué tanto aplauso? Entonces ya después paso a saludar. Bueno, no pasé a saludar, la neta, ¿no? Nada más avisé que ya había llegado. Me subo a mi cuarto, mi mamá decidió tener su show y yo todavía le dije, no pare, ma. O sea, está culero que yo sepa que ustedes cojan, pero ya estoy grande. Ya sé que es por salud mental. Y mi mamá, huevo, quería irme a saludar. Y dije, ma, detente ahí. Yo ya no sé si estás llena de sudor o de futuros hermanos, ¿no? Está bien, ya voy a dejar el tema de mis papás poquito. Les voy a platicar un poquito del tema del amor. ¿Cómo andan en el público del tema del amor? ¿Bien o mal? Mal, está chingón, ese tema me gusta. Bien, amiga guapa, ¿son pareja? ¿No? Ok, ¿cuántas veces estás enamorado? 2 veces, perfecto, ¿no? De nuestra iglesia y de Dios, porque así somos las mujeres, está perfecto. Yo quiero decirles que yo creo que me he enamorado unas 35 veces hoy y me niego a creer que es putería, la verdad. Ay, sí se ríen, ¿verdad, culeros? Y yo niego que es putería porque en realidad es Cupido aburrido. Verán, yo voy caminando por la calle, Cupido ve a un güey que decepciona a mi papá, saca la pistola, la apunta y ¡pam! Si se preguntan por qué dispara mi Cupido es de Juárez, ¿va? Cualquier pedo lo arreglan con él. Igual el otro día iba caminando, Cupido ve al amigo de mi abuelito, viudo, pensionado, saca la pistola y ¡pam! Y lo mató. Yo ahora me esfuerzo por dar shows culeros en mi vida, ¿no? Básicamente. No, les pregunto del tema del amor porque es un tema que me confunde demasiado, principalmente porque todo al inicio es bonito, porque solo ves las green flag, que si el güey tiene responsabilidad afectiva, que si huele rico, que si te ahorca y escupe poca madre. No puedo ser la única enferma aquí, chicos. Y eso te hace ignorar las red flag. Por ejemplo, les voy a decir cuál es, considero yo que sea una red flag. Que sea Géminis, me parece red flag. Que tenga una esposa, me parece red flag. Que tenga hijos, sobre todo si son de mi edad. O conocer a un güey argentino en un bar, bailar, intercambiar números, salir, conocer a sus mejores amigos, festejar el cumpleaños de su mejor amigo, que casi nos arreste la policía, que empiece pandemia, se mude, perdamos contacto, nos reencontremos en un table clandestino. ¿Darme cuenta que el mamón fingió el acento durante 2 años solo para ligarme? ¿Para al final? ¿Cogerme a su primo? No, una disculpa, la última es red flag mía. Está bien, ya por último, dejando el tema del amor, voy a rezar el tema de mis papás. Les quiero compartir que he notado que ser comediante es mucho más difícil que lo acepten antes de salir del closet, ¿no? Uno puede decir que es gay, no hay pedo, y ser comediante sí. A mí me pasó al revés. Cuando yo lo hablé con mi familia, lo hablé con mis papás, con mis hermanas y con mis amigos y les dije, güey, quiero ser comediante. Todos me dijeron, no mames, está chingoncísimo. De eso a teibolera nos da menos vergüenza. Bueno, eso fue todo. Soy Jayet Medina. Fuerte el aplauso para Jayet Medina. ¿Cuántos años tienes, Jayet? 27. 27 años. Muy bien. ¿Estudiaste? Terminé la preparatoria y trabajé 5 años de administración. Terminaste la preparatoria. ¿Dónde trabajaste 5 años de administración? Para 3 años para Prodemex y las otras 2 en diferentes constructoras. Órale, ¿y te aceptan con preparatoria nomás? Soy bastante lista, o sea, solo dejé la escuela. Es lista, dice. Oye, ¿después de ahí sigues trabajando en la constructora? No, renuncié hace 1 año al mundo godín. ¿Y qué haces actualmente? Nada más hago comedia. ¡Órale! Es que el público es culero también. Digo, regresa a ser godín, no chinguen. Ah, está bien. Debajo del escenario cualquiera dice lo que quiera, que se suban. ¡Y! Toma eso, bitch. Oye, y entonces, solamente te estás dedicando ahorita a hacer comedia. Sí, y eso y tengo un podcast. ¿Tienes un podcast? Sí. Ok, ¿cómo se llama tu podcast? Se llama Abracen a sus hijos. ¡Órale! Sí, sí. Cosas que no hicieron mis papás, ¿no? Sí. Eso se llama.
Oye, pero ¿puedes vivir bien de la comedia y el podcast? Sí, todavía va bien. Mira, me mantienen en mi peso. Te mantienen tu peso. Así es. Y, o sea, pero tu renta, tu comida, ¿todo lo sacas de ahí? No, también acabo de abrir mi OnlyFans, ahí si lo quieren ver. Estoy como la morena mía, yo en bajo 09, entonces ahí les dejo el link. La morena mía. Así es. Ok. ¿Y también, y se gana bien en OnlyFans? Tengo un mes que lo abrí y ya cobré los primeros $150. No me puedo quejar, ahí va, ahí va. Bien, bien. Hay apoyo, solamente falta apoyarlo, ¿no? Faltan más seguidores, pero ahí vamos. Bien, 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 bien. No, seguramente hoy varios de aquí se van a... Deja de estar buscando, mamón. Espérate, deja que termine. Entonces, Hayet, ¿qué significa tu nombre, Hayet? Significa amor en árabe. Órale. ¿Quién fue tu maestro de stand-up? Gus Proal. Gus Proal, muy bien. Y nadie ha dicho el chiste de Gus Proal, porque... Ahora lo entiendo todo. Gracias, gracias, mi amigo. Oye, y te graduaste en este curso muy rápido que hace Gus Proal, ¿no? No, sí, me dio uno presencial de 3 horas cada... que duró como 6 semanas. Órale, qué raro que haga esos grupos, Gus Proal, ¿eh? Oye, y... ¿Cuánto mides, Cayet? ¿Mandé? ¿Cuánto mides? 1.60 sin estos 15 centímetros. 1.60. Muy bien. ¿Actualmente tienes pareja? No. ¿No tienes pareja? No. ¿Hace cuánto tiempo no tienes pareja? Llevo 2 meses soltera. 2 meses soltera y 1 mes en OnlyFans. ¿Coincidencia? No lo creo, ¿no? El amor no factura. El amor no factura, correcto. Oye, y ¿cómo se llamaba tu antiguo novio? ¿El último? ¿Qué malo de una vez? ¿Por qué terminaste con él? Se llamaba Iván. ¿Iván? Sí. ¿Iván qué? No, así está bien, así, sin apellidos. Ah, ¿alguien de aquí lo conoce? ¿Iván qué? Mendoza. No. ¿Iván Mendoza era el novio? ¿Ah? Oye, Hayet, sí sabes a qué vienes a Pur de Patos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Muy bien. Pues el día de hoy, Cojito Feliz hará de las suyas. Esto es entre perras, ¿eh, amiga? O sea, no te me enojes, bueno, dice, ¡uf, qué buena cola de caballo! Sí. Solo puede estar una con chichis operadas. Atentamente, anónimo, porfa. ¿Qué? ¿Son naturales las de Alexa? Ah, ok. El Angus se puso raro. Están culeros, amiga, ¿eh? Espero no te enojes, pero es como si la Wander se hubiera subido golpeada. Alexa, preparada en pista 2. Es como si de Yanira Rubí hubiera nacido en la Bondojo. Te ofrezco 35 taladros y un taquetito. Hayet tiene insuficiencia moral. La ruta de la puchacha. Es bien difícil reírse con la verga parada. Y con una rutina culera. Atentamente, anónimo, porfa. Hayat significa la que no hace reír en griego. Inscríbete al curso del tío Robert. Atentamente, el tío Robert. Hijos de la chingada, sí, ¿quién lo mandó, güey? Con razón, las hostes de la mansión tienen prohibido hablar con los clientes.
Hubo tanto silencio que escuchamos cuando se le paró al tío y luego cuando se le bajó porque ya tiene 27. El cojo mide 1.75 con todo y los 15 centímetros adentro. Oigan. Mido 1.79, pendejos, el que lo haya escrito. Ojalá su rutina estuviera así de buena. Está chistosa la chava que pone uñas. ¡Qué cagada la Barbie Anáhuac! Las rubias nos divertimos más, ¿a poco no? Atentamente el chaparro. ¿Cuántas taladradas se van a subir hoy? Más que el humor negro, te gusta el humor inexistente. Sin papá, justo como me gustan. Atentamente, anónimo, porfa. Hubo tan pocas risas que se escuchó el karaoke de acá abajo. Sí, 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 pero voy a querer las alitas y la promoción de Hooters de hoy. Ya sabemos que ella siempre va a elegir comerse el pastel. Y sobre todo, gracias por estos 5 minutos de silencio en honor del señor de insuficiencia renal. El aplauso para Hayet. ¡Cojo feliz! ¿Así o más arriba, banda? Señorita, ¿así o más arriba? Más arriba. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al siguiente comediante. Tío. Estamos en show, tío, porfa, ¿no? Yo siempre me despido así de todos los comediantes. Siempre. Cojo. Charlie Ronzo, fuerte el aplauso. Buenas noches, Marqueteatro. No soy Chabela Vargas. Ok. Oigan, les quiero comentar algo. Me quisieron cancelar. Está de la verga. Es que, ¿sabes? Contaba chistes de los 43. Y a la gente no le gustaba eso. Los dejé de contar porque ya cumplí 45, güey. Está de la chingada tener más de 40 porque, mira, la banda, los chavos te dicen, güey, ustedes los de 40 parecen teléfonos públicos porque hay un chingo en la calle, nadie los pela y están todos miados, güey. Esa mamada, ¿qué? Lo peor de todo es cuando vas al súper, ¿no, güey? El otro día estaba yo ahí en el súper empacando mis cosas y una señora llega y me da 10 varos, güey. ¿Esto qué? Dice, pues, ¿qué no trabaja aquí? No mames, güey. Y luego otra señora de las que empacan me empieza a criticar, güey. Ya sabes, ¿no? Mis compras de comediante, güey. Y la señora dice, ay, Cloro Bodega Aurrera, qué chafa. Jamón Gran Balú, qué corriente. Es Great Value, pendeja. Agarré un atún, güey, y le dije, cállese, señora, porque este pinche atún le queda más vida que a usted. Y apúrese, suegra, que ya me quiero ir. Hablando de cosas de gente mayor, ¿verdad? ¿Qué pedo con el COVID? Levante la mano, ¿quién le dio COVID del culero? Acá. ¿A ti, carnal, te cambió el gusto? ¿Te empezó a gustar el pito también? ¿O ya te gustaba, güey? No, les quiero contar, a mí me dio del culero pinche fiebre horrible, de esas fiebres culeras que te hacen alucinar. Güey, estaba yo alucinando, me acordé de mi mamá y le escribí en el Facebook, güey. Mamá, quiero que me perdones. No me quiero ir sin antes decirte que te amo. Y la culera no me contestó, güey.
porque no tiene Facebook, güey. Y pues ya tiene como 20 años que se murió, güey, o sea. No mames, güey, te quiero platicar algo. Mi mamá tenía una enfermedad terminal. Era un caso raro porque cuando nos dijeron que estaba muy enferma, nos dijeron le quedan 6 meses de vida. Y no fue cierto, güey. Mi jefa se pareció al circo Ataide. ¡Se va! ¡Se va! ¡Últimas funciones! Y no se iba, güey. Ya se parecía a la rutina prohibida, cabrón. Güey, al final pasó lo que tenía que pasar. A mi jefita le decíamos que era como un caballero del zodiaco, güey. Pues la venció un cáncer, güey. Pues qué. ¡Un aplauso a las jefas! Oigan, les quiero platicar algo muy cabrón que me pasó. ¿Quién de aquí tiene tías culeras? Levante la mano, tías culeras. ¿Quién tiene tías culeras? Y las que no levantaron son las tías culeras de su casa. ¡A huevo! Miren, tengo una tía bien culera, de esas tías gorditas, gorditas. Era tan gordita que ya no tenía tobillos, güey, tenía tobollos, güey. Y me chingaba gratis, así, Charlie, estás bien feo. Estás bien gordo, así, mamona, güey. La dejé de ver mucho tiempo, pobrecita, le dio diabetes, güey. Noticia, la diabetes no quita lo culero. Hace poco la vi toda desmejorada y me dijo, ay, hijo, mira nada más, ya estás más gordo que yo. Tienes más chichis que yo. Y tengo más dedos que tú, tía. Es como la lotería, güey, porque se la están llevando en cachitos, güey. Me despido con una reflexión. Gente mayor de 40, hombres, levanten la mano, un grito. Ya no gritan, güey. Bueno, les quiero platicar. Cuando vas a cumplir 40, gente que ya casi se acerca, esto es un consejo para ustedes. ¿Qué pasa cuando cumples 40? Pues el pinche tacto rectal, ¿no, güey? Para la próstata, esa mamada. Es de la verga, güey. Bueno, no, es del culo, ¿no? Pero... Y me pasó algo bien culero, güey, porque yo busqué una doctora. Dije, a mí nadie me va a meter el culo, ¿no? El dedo en el culo, güey. Entonces dije, una doctora, ¿no? Porque yo soy machín heterosexual. Mi error fue no consultar a la doctora. Cuando llegué al consultorio era una señora de este tamaño, güey. No mames, güey, tenía manos de puto, güey. Pero de puto gorila, unos pinches dedotes, güey. Dije, le hace así, me desaparece como Thanos, güey. Yo estaba ya en 4, güey, estaba en 4, todo nervioso. Y le digo, doctora, ¿me va a doler? Si se mueve y se pone nervioso, sí. Doctora, ¿puedo cantar porque me da nervios? ¿Puedo cantar? Sí. Güey, mi mente machín, heterosexual, güey. La única canción que se me vino a la mente fue, bésame. Bésame mucho. Y la doctora, como si fuera esta noche la última vez. Ya me sentía yo prolapsado, güey. Total, ya para irme, les cuento rápido. Ya estaba yo así. Y me dice, voy a hacer un segundo movimiento brusco, 2 dedos. Güey, la única canción que se me ocurrió cantar, y aquí quiero que todos me ayuden, fue ¡Eo! Y la culera. Güey. Nada más oí cuando lo hizo así. Y me dice cómo se siente. ¡All right! Tocan la puerta, güey. Entra una señora chaparrita. Señor Charlie, le vengo a hacer una muestra de sangre para ver cómo está su próstata. ¿Y esta pinche vieja aquí? Dice, no, esa es la señora de la limpieza. ¡Charlie Ronson, buenas noches! Siéntate, mi canal. ¡Fuerte el aplauso para Charlie, banda!
Charlie, ¿cuántos años dijiste que tenías, mi carnal? ¿Cómo? ¿Cuántos años dijiste que tenías? 45. 45 años. ¿Casado, soltero, divorciado? Divorciado. Divorciado. Ok. Ya le gusté a alguien, güey. Pues eso es bueno. ¿Alguien, alguna disponible aquí para Charlie? Yo. Yo. Oye, ¿tienes hijos, mi carnal? Dos. Dos hijos. ¿Y hace cuánto tiempo te divorciaste? Casi un año ya. Ah, no tiene nada. Sí, tiene poquito. ¿Y cómo te has sentido? Pues vamos bien, vamos mal, acostumbrándonos, todo chingón. Oye, ¿qué estudiaste? ¿Terminaste la...? Tengo dos carreras. Ah, perro. Relaciones internacionales y dirección en venta. Ah. Y valiendo verga. Ah. Aquí andamos, ¿no? Aquí andamos. Oye, ¿y dónde estás chambeando ahorita? En una empresa de retail, la más grande del mundo. Ah, cabrón. Retail. ¿Inditex, dijo? No, dijo Inditex. No, es retail. Ah, retail. No decimos marcas porque... Ah, ¿no? ¿Es la de la sonrisa? Sí. Ay, entonces, bien la de la señora que lucha. ¿Sonrix, te digo? Ajá. Sí. No, la señora que lucha. ¿La señora que lucha? La señora que lucha. Ah, sí. Que no quiere decir marca, señorita. Ahí mero. ¿Ahí mero trabajas? Sí, ¿y qué haces ahí? Pues caja 25 ahí en Pato. Ah, no es cierto, güey. No. Qué rara se puso mamalucha, ¿no? No man, yo la veía distinta. Sí se ve cagada sin máscara. Sí, sin uniforme. Es que es mamalucha y abajo está mamá Coco, güey. Mamá divorciada ahora se llama, güey. Mamá dejada. Mamá dejada. Asunto. Oye, ¿y cuántos años llevas trabajando ahí? Poco más de 20. Bueno, me regresé un año llevo. Regresé a trabajar. ¡Ah, cabrón! No, pues el cheque, te hubiera esperado el divorcio después del cheque. Pues es que ya ves. Ingia su madre. ¿Sí sabes a lo que vienes, vea, mi carnal? Simón. ¿Estás listo? Mis maestros, el Cojo y el Chaparro Salazar. ¿Son tus maestros, el Cojo? Stand-up y impro. Ah, muy bien. Pues vamos a ver qué te escribieron tus maestros. Que venga para acá. Ya me imagino. ¿Quién va a ser, tío? Alexa Suar. Súper. Hocico, pinche tío. Yo me enojé, por lo de la pista 2. No me depilé y... A ver, ya cállese usted también el hocico. Ay, verga. Tu jefa es una caballera del zodiaco porque la veía todos los sábados. ¡Qué gracioso es el profe de ciencias sociales! ¡Tu madre en el circo ataide a las 2 de la tarde! Oye, le tienen mucho coraje a su mamá. ¡Tu jefe es como una caballera del zodiaco porque nos dejaba el arma dura! ¿Quién le dio el micrófono a la señora del baño? Pendejos, ustedes me dijeron que yo pasara. Es como si Harry Potter fuera analista en el SAT. Su poncho está preciosísimo. Así se va a ver el cojo más viejo con su capa. Que regrese la chichona que no da risa. Que no tiene madre. No solo tu mamá falleció, también las risas. Oigan, ¿en cuánto estaba el Only de Hayek? Está bien chistoso el don de la caseta.
Después del divorcio, Charlie se siente como se ve. Pareces papá Coco. Pero de cocaína. Que regrese la sabrosota. Con letras mayúsculas. Güey, no mames. Oigan, ya se subió un cliente de la Hayet. Se ve como si el zorro fuera un chaneque. Al chaparro no le dio COVID porque el aliento siempre le pasa por arriba. Es más chistosa la mamá de Hayet. Señor de las cuatro décadas, póngale Joss for Men a su pelo. No mamen, a ver. El pelo de Ronzón está tan blanco que se lo prohibieron a Richie. Ay, no. We love you, Richie. El señor que fundó su propia rondalla. A ver, échate una. Es la versión live action del maestro de Kung Fu Panda. ¡Un aplauso al Charlie! Alexa Suar, Charlie Ronzo, fuerte el aplauso, Marque Teatro. Ahí viene la sorpresa para todo el Marque Teatro. Del barrio. Ahí va, tío, por favor. Eso. Eso, tío. Bien, bien. Eso. Eso, eso, tío. Es que tú así con todos los comediantes, tío. Yo con todos los comediantes así me despido, güey. Yo con todos. Ahí está. Del barrio, reciban con un fuerte aplauso a La Bea. ¡Buenas noches! ¿Qué dijeron? ¡Qué rara se puso Mandititita! ¿No? ¿Quién ya no va a alcanzar el metro? ¡Uh! Eso, yo sabía que no era la única pobre, yo sabía. Yo dije, huele humedad aquí y yo no soy la única. Eche del barrio, ¿sí o no, güey? A mí me encanta ser de barrio porque somos chingones, güey. Siempre andamos al tiro buscando la moneda honrada, la moneda honesta. No sé si han visto que hace de unos años para acá ya hay una señora en el baño, güey. Ya uno ya no puede cagar a gusto. ¿Qué pedo? Llegas así y te vende jabón. O sea, tú llegas y dices, güey, shh. Va a haber preguntas al final. Y luego no entiende. Estás ahí en el baño, güey. Tú dices, ok, voy a pagar mis 5 pesitos. Entras y la cagada ya no es la misma. Ya una ya no hace con confianza, ¿sí o no? Aparte, güey, la señora tiene ahí un puesto de dulces en el lavabo. ¿Qué pedo? Esa madre ya parece un Oxxo, te lo juro. Ya falta un letrero que diga, se hace recargas y depósitos. Tú ya no sabes si entrar con 200 o 5 baros de tantas cosas que vende ahí, güey. O sea, vende echadas de perfume, así, que tu Chanel, que tu Carolina Herrera, y ya, esos son los únicos que me sé, ¿no? ¡Yo soy de barrio, hija! Yo sí le dije, ¿no tienes el de Avon? No. Güey, neta, antes de la pandemia, ahí tenían diferentes tonos de labial. Que tú te andabas dando tu beso de tres, que yo te voy a envolver. Ah, bueno. Entonces me hace falta mi retoque. Vas al baño, 10 varos, amiga. 10 varos. Barato el herpes, ¿eh? Barato. Neta, güey. No sé si han visto, hay unos baños que ya se refleja ahí el azulejo. Neta, tú volteas y ves a la Alexa Suar también ahí. ¿Qué onda, güey? Tú vas a Nesa, yo voy para Chalco, ¿no? Si nos queda. Neta, hay unos baños que ya tienen musiquita, que tú dices, ok, si tengo que pagar, que haya música dependiendo de lo que voy a hacer.
que tus 5 pesos, una de Natalia Lafourcade, vámonos, que yo te llevo dentro hasta la raíz. Pero a veces no te anda del 1, hija, te anda del 3 solo, Virgo. Una de Panteón Rococó, vámonos. Porque va a estar bien bueno el slam ahí adentro. Y ya que estás ahí en el cubito, empiezas a hacer popis poquito a poquito. Porque hay una señora afuera que te está escuchando. Entonces haces... Puf, 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 y aprietas el culo, güey. Lo aprietas. En ese momento dices, ay, ojalá alguien venga y le pida un mazapán. No. Se distraiga la ceñito algo, ¿no? Pero ya no te aguantas y lo sacas todo. Hasta suspiras, ¿sí o no? ¡Oh! Y te limpias tú solita. Porque no hay nadie de barrio que diga, ¿y si cobro 5 baros por limpiar el culo? Porque uno de barrio tiene la mente de tiburón, güey. Uno dice, aquí hay negocio. Uno va a Polanco y uno dice, ay, qué padre se ve Polanco. No, uno dice, ¿por qué no hay nadie vendiendo dorilocos aquí? ¿Qué pedo, no? Entonces ya abres la puerta del baño y ahí está Doña Mari, que podría ser yo también, ¿no? Ahí está. Sí, es cierto, dicen. Me atendiste hace 8 días, dice. Güey, pero te pregunta como si no hubiera escuchado nada. ¿Va a querer jaboncito? Hasta le haces la plática, ¿no? Así de, ya como la rocaleta, Doña Mari. Venden cosas bien raras en los baños de hombres. Mi novio el otro día me dijo, vea, venden condones, venden halls negras, venden cigarros, venden, güey, rosas en los baños. ¿Pa' qué? Si uno va a cagar. ¿Ustedes son pareja? ¿Sí? ¿Cómo te llaman? Iván, tú no vas al baño y le dices a tu novio, ahorita vengo, mi amor. Y regresas con una rosa. Ten, estaba pensando en ti. No la vayas a oler. No. Pero mi Doña Mari es chingona, güey. Mi Doña Mari está ahí oliendo pinches cacas, pinches miados, porque es de barrio, güey. Dice, me voy a rifar. Hay unos trabajos que sí dices, este está culero, porque a veces el barrio lo que hace es meterte miedo para que tú termines dándole dinero, ¿sí o no? Por ejemplo, el extorsionador, ¿les han hablado? Ay, no, no. Tú estás así, se siente bien culero, ¿no? Porque estás así en la pendeja y de repente, aquí tengo a tu hija, ¿eh? ¿Cuánto me juntas en una hora? Y te dicen, no, a ver, pásamela. Yo le dije a mi novio, no mames, güey, el feto ya habla. Luego también te dice, ¿qué es lo más valioso que tienes? Y yo, ay, no, mi cadenita de Shane, no. Tardó 6 meses en llegar. Pero hay banda que sí ha caído y sí le deposita dinero, güey. Por ejemplo, también en los camiones, ahí se sube que tu vendedor de bubulubus, que bien frío, que llévele, que 3x10, que por ver no se paga. Ándele. Que tú no quieres agarrar el bubulubu, te lo pone en la piernita. Que no tienes piernita, te lo pone en la chichis. Que si no tiene chichis, en la cabeza, pero de que te lo pone... Te lo pone, hasta a veces te hace la dormida, ¿sí o no? Ves al señor y dices, ¡ahí viene el de los bubulubu! Y abres un ojo nada más, ¿no? Dices, ¡ay, ya me vio, chingada madre! Pero no le quisiste agarrar los bubulubus, se transforma y se convierte en la persona más violenta del camión. ¿Te ha pasado? Se siente bien culero, ¿sí o no? Hasta te metes el celular en la kiwi. No importa que huela panocha, ¿no? Pero todavía ni lo acabo de pagar, ¿no? Ah, porque te empiezan a amenazar, te hacen lo que le llamo yo un microasalto. Ah, ¿no quisiste agarrar el bubulubu, hijo de tu puta madre? Se transforma. Cámara, mi gente, ya se la saben. Mire que aquí uno viene por la buena, ¿eh? Uno viene aquí a buscar la moneda honrada, la moneda honesta. Todavía te avienta la de, mire que yo vengo saliendo del reclusorio.
güey. Yo le di 100 varos, amiga. Por pendeja, güey. Llego a mi casa y le digo a mi vato, güey, me quitaron 100 pesos. ¿Quién? El de los bubulubus. ¿Y los bubulubus? Se los quedó. Pero funciona. El vato llegó a su casa y dijo, no mames, una pendeja me dio 100 varos, güey. Y mira, me dejó sus bubulubus. Funciona, güey. Por ejemplo, también en el metro. Mi querido metro. Alcen aquí la mano quien usa metro, por favor. Muy bien. Tú no, amigo, te ves bien morenito. ¿Qué dije? Este güey va hasta Pantitlán. ¿No? Muy bien, muy bien. Pero luego vas ahí en el metro, a veces vas, pues te toca ir parada, ¿no? Así, bueno, en mi caso así, porque así no alcanzo, ¿no? Así vas en la pendeja, güey, y se sube un güey con un costalito. Un costalito que lo avienta al piso. ¿Y qué es lo que hace? Se avienta encima como pechuga empanizada, güey. Así de, ¡buenas noches! ¡Lo que guste cooperar! ¡Mire que esta es la forma que yo tengo de llevar el sustento a mi casa! Y sabe, ¡una moneda! ¡Una moneda que no afecte su economía! Espero de antemano no estar incomodando a nadie. Muchas gracias. Yo soy Bea. Cuídense un chingo. Adiós. La Bea banda, fuerte el aplauso. Gracias. A la verga. Me hundí, güey. ¿Cómo estás, güey? Bien, Bea. ¿Todo chido o qué? Todo chido. Híjole, mañana no me iba a bañar y mira. Ya ensuciaste el escenario, Bea. No chingues. O sea, esa es la forma que yo tengo de llevar el sustento a mi casa. A huevo, a huevo. Qué chido que me invitaron, güey. Gracias. Te rifaste, Bea. Sí sabes, Simón, ¿no? Se sabe. Oye, que por cierto, promociona tu... ¿Estás haciendo ahorita videos? ¿Cómo se llama? Sí, sudando con la Bea en el canal de Más Gallo. Está muy chingón. Me llevo a comediantes a hacer ejercicio, que es lo que casi no hacemos. Y... ¿A quién has invitado? Que a tu Sofía Niño de Rivera. ¿Qué, güey? A mí se me cae bien. Chaparro. Ya se enojó. Sofía, ¿quién más? Ajá, que a tu Pepe. A tu Pepe también invité. ¿A quién más invité? Ah, Alexa invité, pero me dejó en visto. ¿Y qué te puso? Ajá. Pero ya dijimos, no, que para la segunda temporada, amiga, y que no sé qué. Yo dije, a huevo, se arma, se arma. Órale, no, qué chingón. Sí. ¿Cada cuándo lo estás presentando? Ya acabó la temporada, pero ya pueden ver los 7 episodios en el canal de Más Gallo. ¿Una temporada de 7 episodios? No, chingues. Sí. ¿Cuánto pinche ejercicio, vea? Pues es que una no tiene tanto dinero. Por eso está Sofía. Ya sé, pero no me quiso prestar. Pues es que ya sabes... No todo es posible en esta vida. Es correcto, Bea, es correcto. Uno hace la luchita, güey. Oye, y ya vives aquí en la Ciudad de México, ¿ah? ¿Cómo? ¿Ya vives aquí en la Ciudad de México? Sí, llevo 7 años viviendo aquí en Ciudad de México. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente vivir en la Ciudad de México después de estar tantos años en Chalco? Pues está chido, güey. Hay mucho... ¿Sí notas diferencias? Sí, hay un gran cambio. Sí, hay un gran cambio. ¿Cuál es el primer cambio que notas? Chalco todavía hay terracería. Al chile sí, güey. Mi calle todavía es de tierra. ¿Ah, ya, sí? Y ya ni vivo ahí. Pues, vámonos entonces. Vámonos rapidito porque, Bea, es momento de que te roste. Ya sé. ¿Y sabes quién va a venir? ¿Qué? ¡Ay! El tío Robert. Un aplauso para la Barbie, empleada doméstica. Insisto, ¿cuántos logiados se van a empinar hoy? Misma profesión, diferente zona rural de table dance.
Pareces mujer luna 2-3 bella. Sí, 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 pero ya deme mi bonai, señora. Vea, lo chido de que tengas vitiligo es que te llevas bien con blancos y morenos. Por eso fue Sofía a tu programa. Es la hija del cojo con el chaparro. Cuando se acostó allá atrás, ni quien la vea. No dejes tanto tiempo tus manitas en cloro. Es que son culeros, man. No aplaudan esas mamadas. Es como si la frase con la que guste cooperar fuera una persona. Qué chistoso que la de barrio barrió. Jayed es la hostess y ve a la señora del baño del Angus. Pareciera que compraste tu rutina en el baño. Me gustan chiquitas, pero no tanto. Atentamente, anónimo, porfa. Vea, trapear. Qué cagado es el medio metro de agreado. ¿Qué tranza, banda? Ya vimos que con tener chichotas no es suficiente. Tengo el puto productor acá. No, güey, no, güey, no. La ñorita que vende maquillaje en el tianguis. Ya tenemos ganadora del concurso de nanos. No es que tenga el pelo largo, es que tiene el cuerpo corto. Vea, es la señora que le enseñó a poner uñas a Jayed. Así se ve el que monito sin traje. Hijos de perro. Chichis como las de Jayed. Nalgas como las del tío Robert. ¡Un aplauso para la querida Bea! ¡Genial, Bea, genial! Y ahora nos vamos. No te vayas ya, Bea, ya quédate. Chócalas para todos. Un aplauso para toda la logia que estuvo hoy. El aplauso para el Chaparro Salazar, Lalo Villar, Alexa Suart, el tío Robert, para todos los que formaron parte, toda la producción. Que pase Jayed, que pase Charlie. Que pase Charlie y Jayed, pero principalmente Charlie. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que dijeron que iba a decir? No, sí, un aplauso para todos. Y tío Robert, tú dices el apellido del que se va a morir. Ok, y el nombre es Daniel Martínez. Un aplauso para nuestra tómbola de la muerte, le vamos a tirar por primera vez. ¡Nos vemos! ¡Pur de patos! ¡Gracias no a todos por venir! ¡Nos vemos! ¡Los queremos! ¡Buenas noches! ¡Feliz cumpleaños por allá! ¡Gracias! ¡Gracias por todo! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡El aplauso para todos! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¿No tengo un moco? ¿No? ¿No tengo mocos? Sí tengo un moco, no lo paso. Hola, mi nombre es Lando. Ahora sí me presenté. Para los que se preguntan que dónde grabamos Pur de Patos, es en Marqueteatro. No sea pendejo, ahí viene en Google, no mames. ¿Está listo? Venga, empecemos. ¿A qué famoso crees que te pareces? A la madre, no sé, ahorita Puca. Fede Lobo. Es como Evil Fede Lobo, ¿no? ¡Oh no, McLovin! Ah, vale. ¿Y tú?
No tengo ni idea, a lo mejor por lo gordito al tío Robert ya me estoy pareciendo. Sí, ¿no? Como que cada día hay más tío Roberts en el mundo, ¿no? Mi camisa y mi gorrito. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa haría parecerte al tío Robert? Pues la papada iba. La papada iba y... ¿Cuántos años tienes tú? 28. Ah, no, no te pareces al tío Robert. No, para nada, ¿no? Oye, ¿y tú nos parecemos, no? A la verga, ven, ¿eh? Somos como Erasmo Catalina y Erasmo Catalina. Oye, ¿no serás mi padre? Por eso, a lo mejor te hice en una alberca. Puedes decir, oye, tranquilo, viejo. ¿Tú? Yo, el de las crepas. Hola, carnal, ¿cómo estás? ¿Estás vendiendo hoy? ¿Te puedo interrumpir en tu trabajo? ¿A qué famoso crees que te pareces? Yo nunca lo había pensado. Pues ya te tienen un apodo, amigo. ¿Tú eres Franco Marquesilla? ¡Qué poca madre! ¡Se mamó! ¿Y te pareces un poco el de las crepas? A ver, ¿es como que sostienes una crepa? ¿Aquí la luz? Es que son muy morenos. Ustedes no hay problema, ¿eh? Es, no, soy yo, soy yo. A ver, ¿sí te pareces? No, ¿sí te pareces un poco, eh? No estaba avisado. A ver, enoja tú. No, porque si no hago un live. ¿A qué famoso te pareces que no sea Juan Gabriel? Bueno, yo... El de... Oye, ese es un insulto para mí. De... ¡Ah, es cierto! ¡Al niño Pony! Oye, eso es un insulto para mí. Me puedo en... Pues en el internado era Kalimba. El o sea, interna... Chinga tu madre, me voy a esto, güey. ¿El internado? Ah, bueno, soy... Bueno, estudié medicina. ¡Ah, pensé que era huérfano! ¡Ay, qué aburrido! ¿Y si me acompañas al baño, cámara? Porque la verdad es que me tengo que sacar un mocote. Solo voy por papel, ¿va? Espérame un momento. ¡Guácala! ¡Guácala! Se va a escuchar todo el audio, ¿verdad? Que estoy haciendo. Listo. Estoy. Vamos a... ¿Y la señora que vive? ¿Dónde está? Leti, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Puedo saludarlo? Papi, no. Y tiene que confesarme, tiene que decirme la verdad. La gente de aquí es cochina. No, la verdad. Más los miércoles. Los de PUR, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo peor que se ha encontrado? Esos son los más cochinos. Los del PUR de Pato. Los más borrachos. ¿Qué es lo peor que se ha encontrado? No, no puede ser. Cuéntenos. Que se aguacarean. ¿Se aguacarean en el baño? Sí. Cochinos, no lo vuelvan a hacer. ¿Dónde lo hacen? ¿En la taza? En los botes de la vacuna. ¿En los botes? ¡Qué puercos! Y qué puro pinche Nacho, puro bien asqueroso. ¿Y acá las mujeres sí se portan bien? Sí, estas sí se portan bien. Sí está limpio, ¿no? Sí, porque las estoy vigilando. Eso. Porque no se aguantarían en los botes. En la taza, ¿no? O en su casa, o en su pinche porque casa. Que se vayan a la calle. Que se vayan a la calle a guacarear, ¿no? Sí. Doña Leti, usted es la mejor de aquí. Muchísimas gracias. Ay, sí, ya, güey, ya me voy. Eso, güey, cuídate. Es como Mickey Mouse, güey. A ver, no, voy a habla. ¡Hola, amiguitos! No. ¡Soy Mickey Mouse! ¿Quién verga te mintió que sabías hacer eso? Güey, qué chida tu camisa, güey. Qué chida tu playera. Está bien verga. ¿Te estás cagando? ¿Quieres? Sí, carnal. La neta me ando cagando. ¿Mucho? Viene, mira. Bueno, ve al baño, güey. Ve al baño. Hoy, a ver, viene pura gente guapa, ¿eh? O sea, porque a veces viene pura gente pendeja. Pero hoy, exclusivamente, vino pura gente guapa. Ya hicimos las preguntas, ya cuestionamos, ya estuvimos investigando qué le gusta a la gente, qué le caga de su pareja, ya nos respondieron. Y pues yo creo que ya terminamos, ¿no? ¿O vamos a backstage? Hola, estamos aquí con... Alexa Suárez. Oye, Alexa, ¿a qué famoso crees que te pareces? Me parezco a la que hace Merlina de los 90s. ¿Cómo se llama esta niña? Ana Bárbara. Ana Bárbara. No, no tengo nada. Parezco a Tiffany, la novia de Chucky. Un poquito. ¿Sí, verdad? También me parece. Pero una versión buena. Pero no, también culera. Ah, ok. Sí, me gusta. Muy bien, ¿cómo estás tú, güey? Apenas te empecé a ver en el primer programa que pasó. ¿Sí? O sea, empezaste a salir. ¿Qué opinas de la nueva sección? Está chido. ¿Que me deberían pagar más? Más, a fuerza. ¿Y qué más opinas de ellos? Que chinguen a su madre los dos y el pinche chaparro, el perro. Ah, ese tampoco lo dije, chaparro. ¿Pero qué? ¿Puedes repetirlo? Que chingue a su madre el pinche. ¿Qué es lo que a ti te gusta de él? Todo. Ya, vale. No, en serio, o sea, físicamente, personalmente. Es una excelente pero persona. Pero que digas, por esto no lo cambio a este Dualín. Por cómo baila. ¿Bailas muy bien?
¿Bailarías conmigo? Sí. ¿Eh? ¿Tú me llamas? ¿Tú me... ¡Claro, güey! ¡Tú llamas, güey! ¡Soy tuya, güey! Eso, ¡Ay, güey! Te agarré el pito ahí, cuidado. ¿Así? ¿O qué? ¡Oh, la verga! El ser buen bailarín omite el que tenga el pito chico, ¿no? Ah, no, no, para. Oye, ¿tienes un bastón? ¿También sí. Tú cojeas como...? No, yo tengo una enfermedad renal, grado 5. Ok. No manches, pero es un buen grado, ¿no? O sea, no, ya no. Pónmelo. Pónmelo bien. Ah. Si quieres, puedes levantarme la camisa. No mames. Que me prendo. ¿Es trasplante o trasplante? ¡No manches! Y viniste hoy a puro patos a pasarla chingón. A huevo, güey, sí. Increíble. Pero sí. Con estos pendejos. Es que nada más conozco a esos pendejos. No, ya me conoces a mí, mira. Ah, bueno. Y un gusto, ¿eh? Un gusto, sí, ¿no? En nuestra nueva sección de pendejos que vinieron hoy. Oye, tengo...